¿cómo estás? Buenos días, Edgardo. Buenos días a todos. Muy contento de estar hoy con ustedes. Buenos días, Argentina. Buenos días, Latinoamérica. Buenos días, América. Buenos días, España. Vemos que hemos tenido participantes de todo el país. Provincia de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Córdoba. También hemos tenido de toda Latinoamérica. Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, Cuba, República Dominicana, México, Nicaragua, El Salvador, México, España. Así que bueno, todos, a todos y a todas les agradezco muchísimo esta participación, que hoy comenzamos el último capítulo de esta serie. No sé si va a haber otra. ¿Qué pensás vos, Darío? Yo creo que sí, mi corazoncito dice que sí. Bueno, vamos a ver si todo es una cuestión de decisión de varios, fundamentalmente de los alumnos. Así que bueno, espero que le haya sido útil. En primer lugar, quiero agradecer, antes de comenzar, a Tecnoimagen por su apoyo excelente durante todo este curso. Realmente, hoy lo hablábamos, que yo he participado en muchos cursos internacionales y en congresos internacionales, y realmente ha sido de un nivel ejemplar. Muchísimas gracias a todos y a todas. También les quiero decir que también quiero agradecer a todos los participantes, y hoy tenemos participantes de lujo. Vamos a tener dos bloques. En el primer bloque vamos a tener al doctor Hélio Pema Guimarães, de Brasil. Hélio es presidente de la Asociación Brasilera de Medicina de Emergencias, es especialista en medicina de emergencias y en terapia intensiva. Trabaja en el departamento de pacientes críticos del Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo, Brasil. Bienvenido, Hélio. Y también en este primer bloque va a estar la doctora Adriana Short Corrales, de Costa Rica. Bienvenida, Adriana. Hizo su formación, y esto es importantísimo, como médica especialista en medicina de emergencias pediátricas. Hizo una residencia en medicina de emergencias pediátricas en Australia. Y actualmente jefa de clínica del servicio de emergencias del Hospital Nacional de Niños Carlos Sáenz Herrera, de justamente San José de Costa Rica. Aparte, es la secretaria del Grupo de Interés de Pediatría de la Federación Internacional de Medicina de Emergencias y otros cargos latinoamericanos de mucha importancia. Bienvenida, Adriana. Vamos a... y muchas gracias por participar. El tema de hoy, vamos a comenzar con dos temas. Hélio va a hablar sobre el manejo inicial del paciente crítico, y Adriana va a ver un tema apasionante, que es analgesia y sedación en los pacientes pediátricos. Bueno, cuando ustedes quieran, Hélio, comenzamos. Y bienvenidos. Hola, Dario. Hola, Edgardo. Muchas gracias a todos. Soy el único que no habla español en Chimi. Es muy... Para nosotros en Brasil es una grande honra participar de este curso, porque somos un país gigante, pero somos más isolados porque no hablamos español. Estar junto con toda la comunidad española para nosotros es muy importante. Pertenecer a la Federación Latinoamericana de Emergencias para nosotros de Abramed es extremadamente importante. Y en esta gestión de Edgardo y Dario, y mi gestión en la Sociedad Brasileira de Emergencia, hicimos una aproximación muy grande. Estamos muy felices en Brasil por eso. Hoy, entonces, vamos a hablar un poco sobre lo manejo inicial de la insuficiencia respiratoria y también de la condición hemodinámica de los pacientes. Como estamos ainda durante la pandemia de COVID-19, optamos por hacer una abordaje más focada ainda en esta patología y discutirmos otros aspectos durante la presentación. Entonces, como todos saben, ainda estamos en la pandemia. No sé cómo están los otros países, mas nós acá
estamos em na chamada segunda nova onda. Aqui em São Paulo, onde trabalho, meu departamento de emergências e de terapia intensiva, temos 110 camas, 110 leitos para os pacientes críticos. E ayer tivemos um meeting com todo o grupo e por lá decisão do hospital se aumentar o número de leitos. Agora teremos, a partir de lunes, teremos mais 44 leitos, somando no total 154 leitos de terapia intensiva dedicados ao atendimento de parte aos pacientes não COVID-19 e parte aos pacientes COVID. Basicamente, porque temos estes números, acabei de buscá-los em La Paz, de John Hopkins, e temos este número alarmante ainda, de quase 62, 61 milhões de casos, e o Brasil, infelizmente, ainda é o país que lidera o problema em Latina América. Temos 6.238.350 casos. Os casos começaram a crescer novamente nas últimas 2 semanas acá, e já temos quase 172 mil mortes em todo o país. Escolher este tema para nós como um exemplo do manejo de paciente com insuficiência respiratória no departamento de emergência é importante porque é o que todos os emergencistas e todos os intensivistas estão enfrentando neste momento, porque a hipoxemia é o marcador mais importante da enfermidade COVID-19 e as maneiras de suministrar oxigênio para esses pacientes são semelhantes em alguns aspectos a outras patologias e são distintos basicamente porque temos uma preocupação muito maior de evitar a propagação entre os profissionais da saúde e entre a propagação a outros pacientes. Então, o que determinamos como pontos importantes de risco para esses pacientes, que é o mesmo que se encontra em la maioria das condições de insuficiência respiratória, é que todos os pacientes que têm frequência respiratória, frequência de respirações por minuto superiores a 24, temos o alvo de manter uma saturação superior a 92, 94. E todos os pacientes que ultrapassam esta frequência de 24, em geral, são pacientes de maior risco. A saturação abaixo de 90% em ar ambiente ou com a relação inferior a 200 e a diminuição da consciência ou incapacidade de falar ou signos de esforço como a frequência acima de 30, o uso da musculatura acessória ou aleteio de asa de la nariz são os marcadores importantes de uma insuficiência respiratória iminente para estes pacientes. E a hipoxemia severa se caracteriza com a PO2 sob a fração expirada de oxigênio inferior a 100. Para empezar, como todos os casos de desconforto respiratório, tradicionalmente se empieza com a suplementação de oxigênio através de catéteres de oxigênio, como nós vemos nesta figura, ou através das máscaras com reservatório. Os problemas que tivemos durante o período da COVID, como outras doenças que podem levar à aerosolização e, portanto, mais risco de contaminação de outras pessoas e de los profissionais, foi exatamente o uso dos catéteres de oxigênio. Então, durante muito tempo, protelamos o uso de catéteres em alguns pacientes e, principalmente, recursos que agora temos usado muito mais, que são recursos como os catéteres de alto fluxo ou mesmo as máscaras com reservatório que preveniam a deterioração desse paciente de forma mais precoce. O que se considerava até então como alto fluxo, todos os pacientes que necessitavam mais de 6 litros e, portanto, tinham maior risco de aerossol. E a máscara com depósito com fluxo mais baixo possível era o que se usava até então.
Com o advento das câmaras de pressão negativa e a instalação em vários serviços de formações menores para de câmaras menores de pressão negativa, se começou a utilizar muito mais agora, como se usa, por exemplo, no serviço que trabalho, muito mais o catéter de alto fluxo ou mesmo a ventilação não invasiva com pressão positiva, que demandou uma redução do número de pacientes que necessitaram de intubação. Os pacientes que se necessitam de mais de 10 litros por minuto devem ter intensificado a sua vigilância e também instalado a definição de outras estratégias, como a ventilação mecânica não invasiva, porque são pacientes que têm um risco maior para intubação orotraqueal. Lembrando que na ventilação não invasiva temos o CPAP, o catéter nasal de alto fluxo também, mas que ambos geram risco de aerolização, exceto quando em ambiente com pressão negativa. Temos utilizado acá também agora com mais frequência a interface Helmet, que promove menor aerolização, além do fato de promover muito mais conforto aos pacientes, dado o fato de que diminui a sensação de claustrofobia, a sensação de que o ambiente está muito cerrado. As estratégias para a ventilação desses pacientes, comparando diversos tipos de oxigenação, e aqui vale não somente para pacientes COVID-19, mas numa recente publicação, uma avaliação de estratégias de ventilação para todas as causas de falência respiratória hipoxêmica, temos então que neste forest plot, a comparação de diferentes métodos, e se percebe que a ventilação não invasiva com Helmet, na maioria delas vezes, se mostrou superior a situações como a própria ventilação não invasiva, a própria máscara facial não invasiva, ou catéter de oxigênio de alto fluxo, e mesmo as máscaras para ventilação não invasiva com maior pressão. Portanto, em diversos cenários, esta nova estratégia de ventilação parece muito interessante e muito mais confortável aos pacientes. Temos adotado as provas de ventilação não invasiva com parâmetros máximos. Então, fazemos a fração inspirada de oxigênio menor do que 50%, com um delta PP menor do que 10 centímetros de água de IPAP e menor que 10 centímetros de água de EPAP. Usamos esta prova, que chamamos prova de ventilação não invasiva, em nosso protocolo por 30 a 40 minutos. E observamos neste período a saturação periférica e sempre que possível obtenemos uma gasometria arterial. A ventilação não invasiva é segura, só usar uma máscara acoplada ao circuito de ventilação específico e conectada ao ventilador. E para os casos dos pacientes COVID-19 ou na outra patologia que pode promover contaminação por aerolização, usamos também o filtro de barreira, chamado de filtro EPA, em la salida de exalação del ventilador. Na verdade, em meu serviço, temos usado não somente em la saída de exalação do ventilador, como também na interface entre a máscara e a conexão do ventilador. Portanto, muitas vezes usamos 2 ou até 3 filtros EPA para garantir maior segurança à equipe, além do fato de utilizar ambientes com pressão negativa. Uma vez mais, então, nesta meta-análise que havia comentado anteriormente, uma meta-análise de diversos trials, são trials quase 25 trials randomizados, que envolvem ensaios clínicos randomizados, que envolvem cerca de 3.804 pacientes, houve uma comparação entre diversos métodos de oferta de oxigênio sob pressão invasiva, e a estratégia usando o helmet, foi a estratégia que ofereceu melhor risco, melhor benefício aos pacientes. Todas as estratégias não invasivas, no entanto, comparadas à oxigênio terapia standard, estão associadas a benefício e estão associadas a menor redução, a redução de risco de morte.
Portanto, é interessante lembrar que quando se usa a ventilação mecânica não invasiva para diversas situações, sempre se consegue, em boa parte das vezes, evitar uma intubação e boa parte das vezes evitar complicações maiores. E é interessante lembrar por que que não usamos isso de uma forma até mais precoce em los pacientes COVID-19, porque na maioria delas vezes ficamos ainda muito focados na questão da aerolização e certamente perdemos a oportunidade de evitar algumas das intubações que talvez tenham tido um desfecho pior nesses pacientes. Este gráfico já havíamos comentado anteriormente nas diversas situações em que se utilizou as estratégias de ventilação não invasiva, e uma vez mais chama atenção o fato de os pacientes que usaram a interface com capacete terem maior benefício, menor risco de intubação na sequência. Nas estratégias de ventilação, uma coisa que surgiu de forma muito interessante também durante o período da pandemia foi o resgate de uma estratégia de ventilação clássica já usada na terapia intensiva para os pacientes com síndrome respiratória grave, que seria a ventilação em posição prona, e passamos a estudar também como seria utilizar esta ventilação em posição em alto prona, que se disse, os pacientes ainda não sob ventilação invasiva e utilizando esta posição. Nesta condição, havia uma melhora em la frequência, em la saturação ventilatória, quando o paciente se posicionava voluntariamente ao prono, e a quantidade máxima de tempo que o paciente pode tolerar nesta posição é que era o grande problema, né? Não se sabia exatamente, se sabe que na ventilação mecânica clássica, os protocolos para prono recomendam pelo menos um tempo mínimo de 16 horas, podendo se estender a 22, até a 20 a 22 horas, mas dificilmente se consegue se manter um paciente nesta posição quando não está sedado ou adequadamente posicionado, ou seja, na posição de forma voluntária. Também seu impacto sobre mortalidade ou a evolução da necessidade de ventilação mecânica permanece ainda discutível. Recentemente, temos uma publicação cerca de uma semana, cerca de 5 a 7 dias atrás, temos uma publicação demonstrando que esta oposição parece que não evitou a necessidade de intubação em pacientes graves num prazo de até 14 dias. Portanto, a despeito de melhorar a frequência e a saturação ventilatória, não foi suficiente para postergar ou para evitar um desfecho de ventilação mecânica invasiva, pelo menos é o que se tem de evidência até o momento. Então, só para lembrar mais uma vez, na maioria das situações, a condição ideal para se tentar provas de ventilação mecânica não invasiva é utilizar a condição de pressão negativa. E este foi um dos dispositivos que passamos a utilizar em meu serviço. Nem todos os quartos que tínhamos em hospital tínhamos pressão negativa. E como precisamos passar a ter um número de camas muito maiores dedicadas a estes pacientes, precisamos instalar alguns destes pequenos aparelhos que conseguem ser pressão negativa em los quartos. Com isso, ganhamos um número de leitos muito grande para dedicar a estes pacientes. Em nossa prova de ventilação mecânica não invasiva, usamos uma prova de 30 minutos e avaliamos se o paciente permanece com uma frequência respiratória inferior ao 24, ou se conseguimos reduzir a frequência de incursões respiratórias para menos de 24, e se conseguimos reduzir lá. Os pacientes que não têm esse benefício não reduzem a frequência respiratória e também não reduzem a saturação, não melhoram a saturação. Em geral, são pacientes que se caracterizam com a falência de la prueba e a necessidade de intubação. Da ventilação com bolsa válvula máscara, que comumente é usada por nós nas situações de insuficiência respiratória, em COVID-19 ficou bastante restrita
né? E não se recomenda que se asse em circuito aberto, e se necessário, sempre se deve hacer instalando um filtro HEPA ou HMEF entre a bolsa e a mascarilha. E ainda assim, nesta condição, é necessário pelo menos dois operadores, dois socorristas para ser a ventilação: um que faz a pressão sobre a bolsa e outro que hace, que tenta ser o melhor selamento possível da mascarilha junto à face. Em relação às indicações de intubação, se o oxigênio suplementário com na máscara com reservatório for maior que 15 litros por minuto ou cateter nasal com DO2 maior que 5 litros por minuto, ou ainda a ventilação mecânica não invasiva com FO2 maior que 50% e com delta de pressão superior a 10 ou EPAP superior a 10, são signos de insuficiência respiratória. Portanto, ainda permanece a recomendação de evitar se postergar a intubação, porque se sabe que quanto mais tempo se leva para intubar nossos pacientes, pior vai ser o desfecho em relação às complicações ventilatórias. Então, é fundamental, durante a intubação, que se hace, antes da intubação, uma avaliação das vias aéreas para se reconhecer signos de uma via aérea de difícil acesso. E, especificamente para a COVID-19, se recomenda o uso já na primeira tentativa de intubação de um equipamento de um videolaringoscópio, pensando na possibilidade não só de uma via aérea mais dificultosa para acesso, como também uma menor exposição da pessoa que hace do profissional que hace a intubação, porque há uma menor proximidade junto à face do paciente. Em relação à ventilação mecânica em nossos pacientes logo após a intubação, e muitas vezes esta intubação se hace ainda no departamento de emergência, portanto, a instalação da ventilação mecânica se hace no departamento de emergência, é importante valorar a pressão final positiva, a PIP, de acordo com a saturação deste paciente, como se hace no modelo ARDS-NET, tradicionalmente utilizada em la terapia intensiva. La titulación hasta alcanzar un FiO2 de 60% a menos, y es muy importante reconocer que los diferentes fenótipos en relación a enfermedad que pueden conducir los estados pulmonares completamente diferentes. Então, tenemos situações em que os pacientes se beneficiam de altos valores e elevados valores de PIP, e situações em que os pacientes se beneficiam muito mais de ventilação em posição prono do que la hiperdistensão que pode se fazer com a PIP. Em la segunda parte, vamos abordar um pouquinho de manuseio hemodinâmico dos pacientes. E é importante relembrar, então, que de acordo com a patologia, a aparição de choques circulatórios variáveis, nós podemos, então, ter disfunções miocárdicas secundárias, a miocardites, nesses casos, e sempre se deve se considerar, mas, na grande maioria das vezes, o choque inicial presente é um choque distributivo. Um cuidado inicial é que nestes pacientes com choque distributivo, a despeito do que hacemos normalmente para a maioria dos pacientes com choque distributivo do tipo séptico em outras situações, há um cuidado um pouco maior em relação à quantidade de volume, à quantidade de líquidos que se deve infundir nos pacientes. Então, o enfoque destes pacientes segue as fases que normalmente se faz para os pacientes em num suporte hemodinâmico para outras infecções, que era na fase inicial de resgate, uma segunda fase de optimização, uma terceira fase de estabilização e uma quarta fase chamada ressuscitação.
Na fase de resgate, se busca uma pressão sistólica de pelo menos 90, evitar a pressão sistólica abaixo de 90. Na verdade, o grande objetivo é buscar uma pressão arterial média em torno de 60 a 65. Então, para isso, se faz o reemplazo de volume com cristaloides, no que se chama de desafio volêmico ou desafio de volume. A ideia para estes pacientes não infundir grandes quantidades de volume inicialmente, mas infundir alíquotas em torno de 250 ml, até total de 20 ml quilo peso, e associar a noradrenalina, norepinefrina simultaneamente para que este resgate da pressão seja mais rápido e a necessidade de reposição volêmica possa ser feita de acordo com essas alíquotas em provas menores e não em grandes volumes de uma única vez, como tradicionalmente se faz em algumas condições, como o choque traumático, por exemplo. A fase de resgate ainda busca se a noradrenalina atinge valores que são superiores a 0,5 microgramas por quilo minuto, se associar a um segundo medicamento. E aí se discute se deve se fazer a adrenalina ou epinefrina ou a vasopressina. Se vasopressina, se deve tomar quantidade de repleciá-la por adrenalina se o delta de PCO2 se amplia mais do que 8 ou se há algum tipo de disfunção miocárdica. Portanto, a vasopressina se aplica muito bem para situações em que temos uma acidemia metabólica grave e nestas situações na noradrenalina ou mesmo a adrenalina não costumam funcionar, não costumam agir muito bem dada a condição de acidemia. E a vasopressina age muito melhor. No entanto, para situações com delta de CO2 ampliado ou disfunção miocárdica, a vasopressina não deve ser empregada, sendo a segunda droga de escolha a epinefrina. Em la fase de optimização, deve-se avaliar la perfusão, portanto, o tempo de enchimento, o tempo delineado capilar, que normal seria inferior a 3 segundos, la lactatemia e evaluar as variáveis de fluxo. Então, que variáveis tradicionalmente se consegue fazer no departamento de emergência com um pouco mais de facilidade? La saturação venosa mista de oxigênio, em casos em que se tem um acesso venoso central, ou a saturação venosa central de oxigênio para casos em que há algum tipo de monitor mais invasivo disponível. É importante lembrar que especificamente para estes pacientes recomenda-se uma estratégia conservadora um pouco maior em relação ao uso liberal de fluidos, evitando o maior comprometimento do quadro pulmonar e respiratório. E por fim, a fase de estabilização e ressuscitação, em que já há uma adequada perfusão, já há uma adequada manutenção da pressão arterial, e se passa a ter uma especial atenção em relação ao equilíbrio da água. Portanto, os diuréticos ou ultrainfiltração em casos de oligúria persistente passam a ser fortemente indicados para evitar a piora do quadro respiratório e pulmonar, e os ajustes de perfusão passam a ser mais focados em redução e adaptação dos valores das drogas vasopressoras e inotrópicas do que aos excessos de reposição de volume. Uma vez mais, gostaria de agradecer a todos pelo convite, em especial a Edgardo e Dario, que são grandes amigos, e agradecer a todos os amigos da América Latina, deixar um especial agradecimento da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, invitá-los também para que possam visitar nossa página em web. Lá temos diversos posicionamentos e diversos documentos sobre a COVID-19, inclusive a publicação de um livro que fizemos com todos os posicionamentos que tem publicado também junto a nós o posicionamento e diretrizes de La Flame.
Estes reposicionamentos e diretrizes foram enviados recentemente para Angola, um outro país de língua portuguesa que está muito próximo a nós e que temos a intenção de trazê-los, apesar de estar não mais nas fronteiras da América Latina, mas por sua proximidade com o português, temos a intenção de trazê-los para participar ativamente de trabalhos conosco em Brasil e, quem sabe, no futuro também com Flame. Muchas gracias y seguimos. Muchas gracias, Elio. Excelente tu exposición, realmente muy bien. Vamos a dejarte, digamos, a esperar la exposición de Adriana y luego vamos a hacer las preguntas los dos juntos. Así que ahora tenemos el agrado de presentar a Adriana Short, que nos va a hablar sobre sedación y analgesia en pediatría. Bueno, ¿cómo están a todos? ¿Me escuchan bien? Muchas gracias a todos y a Flame por la invitación a dar este tema de sedación y analgesia en el paciente pediátrico. Para mí, pues obviamente es un honor compartir con ustedes este tema. Y tengo que decir primero que no tengo ningún conflicto de interés. Entonces, y para introducir el tema de sedación y analgesia, vamos a ver este video corto para que ustedes interioricen un poco la importancia de por qué nosotros tenemos que brindar analgesia en el servicio de emergencias, sobre todo con el paciente pediátrico. Este es un niño que está pues llorando, angustiado, ¿verdad? Y imagínense ustedes si fueran el papá de ese paciente, ¿verdad? Que le están haciendo un procedimiento sin ningún tipo de sedación y analgesia. Cuando nosotros hablamos un poco de qué sucede en Estados Unidos, que es uno de los lugares que más publica, el 78% de las visitas al servicio de emergencia va a ser por dolor, cefalea, dolor abdominal, entre otras, y ya sabemos que muchas de las causas de las consultas de los niños a los servicios de emergencias van a ser lesiones musculoesqueléticas. Ya sabemos que entre un 28 y un 53% de estos pacientes van a recibir analgesia solamente si se considera el dolor de moderado a severo. Y muchos de estos pacientes, por así decirlo, sobre todo en menores de 16 años, se ha visto que entre un 27 y un 42% van a tener en algún momento de su vida alguna fractura. Y solamente un 35% de estos pacientes se les va a dar analgesia. Probablemente ustedes es muy común ver cómo los niños llegan golpeados, llegan a veces asustados. Es difícil a veces para el clínico poder saber si ese paciente tiene o no dolor. Y algo importante también es que tenemos una gran gama de patologías, como son las discapacidades neurológicas, entre otros, que dificultan más la evaluación de estos pacientes. Cuando vemos un poco lo que pasa en prehospitalaria, prácticamente un tercio de los pacientes reciben analgesia. Quiere decir que nosotros estamos subtratando esta enfermedad o este síntoma que para el paciente pediátrico puede generar efectos a largo plazo. ¿Cuáles son esos efectos a largo plazo? Ya sabemos, por ejemplo, que el dolor crónico puede aumentar la tasa metabólica. Esto quiere decir que los pacientes pueden de repente estar hemodinámicamente inestables cuando asocian dolor, y ustedes lo pueden ver en pacientes ventilados, que de repente están taquicárdicos, pueden ponerse hasta hipertensos. Disminuye el sistema inmune, entonces vamos a tener pacientes que pueden tener una mayor tasa de infecciones. Además de esto, lo que es la curación de las heridas puede también retrasarse. Van a haber cambios hormonales, estrés emocional que puede generar ansiedad, entre otras, y efectos a largo plazo desde el punto de vista de desarrollo del sistema nervioso central. Si ustedes estuviéramos en un auditorio, probablemente yo les preguntaría que levanten la mano cuántos de ustedes han hecho esta histórica cooperación del paciente para procedimientos, ¿verdad? Yo soy una de esas. Nosotros de repente hemos aplicado la técnica de la sábana con el paciente pediátrico cuando nosotros vamos a hacer algún procedimiento. Y en la situación con esto es que estamos sujetando al niño, pero no estamos dando
ningún alivio a lo que el paciente está sintiendo en el momento. Hay muchos mitos cuando nosotros hablamos del dolor en pediatría. Uno de esos mitos es que los niños solo están asustados y que realmente no sienten dolor. Entonces, de repente, ustedes van a ver que ese paciente está taquicárdico y que está llorando, y ustedes dicen, no, está taquicárdico porque está llorando. O no, está llorando nada más porque está asustado, cuando ustedes de repente lo están sujetando entre cuatro personas para poder tomarle un acceso intravenoso, poder realizarle una punción lumbar, poder realizarle una punción vesical. Entonces, el mito número uno es que los niños no sienten dolor, y eso es un mito que hay que eliminar. El otro mito, que es curioso porque hace muchos años nosotros escuchábamos cómo al neonato no le ponían nada para intubarlo, le ponían un catéter y de repente no le ponían nada para el dolor, ¿verdad? Ya sabemos que los neonatos, los recién nacidos e infantes tienen un sistema nervioso central inmaduro. Esto implica que las neuronas no se encuentran desmielinizadas, no están todavía mielinizadas, y por así decirlo, la traducción del dolor se hace más lento, pero el paciente siente dolor. Entonces, tienen un sistema nervioso inmaduro, pero sí sienten dolor. El otro mito es que es difícil evaluar el dolor. Realmente, en la actualidad, existen muchas escalas, no solamente para el dolor, sino también para poder evaluar la sedación. Y nosotros tenemos que adaptar esas escalas a la edad del paciente. Ahora nosotros, más adelante, les voy a explicar un poco cuáles son las escalas que tenemos por edad. Y tenemos que utilizarlas no solamente desde que el paciente entra al servicio de emergencia, sino estar reevaluando el dolor constantemente durante su estancia en el servicio de emergencias. El mito número cuatro es que los niños no recuerdan el dolor. Si bien es cierto, los niños pequeños no recuerdan el evento per se, pero presentan traumas secundarios a eventos que hayan tenido en sus primeros años de vida. Entonces nosotros vamos a tener, por ejemplo, un paciente que haya tenido cirugías cardíacas, que hayan estado sometidos a muchos procedimientos donde llegan al servicio de emergencia ya niños más grandes y ellos lloran, están traumatizados por ese evento que sufrieron cuando eran pequeños, que no recuerdan el evento, pero sí van a tener traumas secundarios a la no analgesia ni sedación para los procedimientos. Otro mito es que tratar el dolor y la ansiedad quita mucho tiempo. Y realmente ustedes tienen que ver esto como una inversión. Si nosotros tratamos el dolor y quitamos la ansiedad previo a los procedimientos, la recuperación de ese paciente en nuestro servicio de emergencias va a ser más rápido, va a ser más fácil. Los padres van a estar más a gusto. Recuerden que ahorita nosotros tenemos que manejar nuestros servicios, al menos en el paciente pediátrico, de una forma integral, ¿verdad? No solamente el niño, sino también son los padres que están acompañando a ese niño. Y probablemente a la postre, después del procedimiento, esto les va a ahorrar tiempo. Definitivamente, el dolor tiene que tratarse como el quinto signo vital. Muchos de los estudios que nosotros hemos hecho retrospectivos, revisando notas de expedientes de enfermería, de médicos, realmente no se evalúa la escala del dolor. Está perfectamente la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la temperatura, y el dolor no existe. Nosotros tenemos que empezar a meterle en la mente a la gente de que la evaluación del dolor debe ser parte de los signos vitales que le tomamos al paciente en el momento que se hace. Hay muchas barreras que hacen que el personal de salud o nosotros como clínicos no queramos brindar analgesia. Entonces, el 80% dentro de estas encuestas que se han realizado es la falta de habilidad en evaluar el dolor. Un 68% dicen que tienen temor por complicaciones. Entonces, por ejemplo, que si yo le doy midazolam, el paciente se me va a sedar mucho. Hemos tenido pacientes que hasta con hidrato de cloro, cuando les dan, a veces hacen ciertos eventos de desaturación. Un 65% dicen que se preocupan porque vayan a crear una adicción en el paciente pediátrico. Sin embargo, ya nosotros sabemos que con dosis únicas esto pues es difícil que vaya a suceder, ¿verdad? Por supuesto, en pacientes que tienen dolores crónicos en donde dependen de estos medicamentos, pues la adicción, o adicción por así decirlo, pues puede generarse, pero no en el servicio de emergencias con dosis únicas. Miedo a enmascarar la lesión más grave. Entonces, yo no sé si ustedes en algún momento tuvieron cirujanos que de repente llegaban y decían, no,
ese paciente tiene una apendicitis aguda, me parece que tiene una apendicitis aguda, pero no le pongan morfina ni le pongan nada para poder evaluarle el abdomen más tarde. Pero ya sabemos que aunque nosotros le brindemos analgesia a ese paciente, los signos de un abdomen agudo van a permanecer en el paciente. Entonces, eso de que ese miedo a enmascarar la lesión más grave es un mito y hay que quitarlo también. ¿Cómo nosotros vamos a evaluar el dolor en el paciente pediátrico? Entonces yo les hablaba de escalas, ¿verdad? Realmente nosotros en este momento tenemos escalas para todo. No solamente para el paciente por edad, sino también si el paciente se encuentra ventilado o no. Hay por lo menos unas 8 escalas o 10 escalas de dolor que podemos utilizar. Por supuesto que nosotros en el servicio de emergencias no vamos a tener todas las escalas en un cuaderno, ¿verdad?, para estar evaluando esto, pero de forma rápida podemos ver que, por ejemplo, en el paciente de neonato, en el infante, vamos a tener esta escala que es el NIPS, que, por ejemplo, utiliza variables objetivas para poder evaluar si ese paciente puede presentar dolor o no. Entonces, vean ustedes que se encuentra en el patrón ventilatorio, cómo mueve los brazos, cómo mueve las piernas, si el paciente llora, la expresión facial. Se considera que el paciente tiene dolor con puntajes de 4 o más. La escala de FLAC, que es la que se utiliza en niños de 0 a 3 años, es otra escala muy similar a la anterior que les enseñé, que tiene parámetros objetivos en donde ve la cara, el movimiento de las piernas, la actividad, la consolabilidad, si el paciente llora o no, y esto va a llegar a un puntaje de máximo 10, 10 siendo un dolor intenso. En niños más grandes, en la escala de Wong-Baker Face Scale, ¿verdad?, que lo que utiliza son las caritas, probablemente para ustedes esta es la más conocida. En muchos lugares del mundo, esta escala de caras se traslapa con la escala análoga que ahorita les voy a enseñar, la análoga visual. Pero usualmente nosotros lo que hacemos es que valoramos la cara del paciente y con eso vamos a poder determinar qué tanto dolor tiene el paciente. Entonces, por ejemplo, vamos a catalogar un dolor leve de 4 a 6, un puntaje de 2, de 4 a 6 un dolor moderado, 8 un dolor intenso y 10 un dolor máximo, el máximo dolor imaginable. Y ya pues en niños mayores de 7 años tenemos la escala visual análoga que entonces utilizamos de 0 a 10, ¿verdad? Siendo 10 el peor dolor imaginable y 0 ausencia del dolor. Entonces en niños más grandes es más fácil preguntar, sin embargo, pues el niño muchas veces no ha tenido experiencias de dolor, ¿verdad? Entonces puede ser que ese evento que está teniendo ese paciente sea el primero en su vida y que para ese paciente el dolor sea de 10. Pero cuando ustedes mezclan un poco la escala de caras, con este puede ser que el dolor le dé 7 o 6. Nosotros en la actualidad, en nuestro servicio de emergencias, nosotros tenemos incorporado el sistema de clasificación canadiense. Y el sistema de clasificación canadiense pues tiene incorporado en el momento que hacemos el triaje las escalas de dolor. Entonces hay que hacerlo de forma rutinaria. Les quiero presentar estos dos escenarios, dos pacientes, y después de que veamos un poco las medidas farmacológicas y no farmacológicas para sedar y dar analgesia a los pacientes pediátricos, vamos a decirles qué es lo que yo consideraría con estos pacientes que le vamos a hacer. El primer paciente que tenemos a la mano izquierda es un paciente quemado, pues llega para una curación. Como ustedes ven, es bastante extensa la quemadura que tiene y profunda. Y el segundo paciente a mano derecha es un paciente con un trauma craneoencefálico, el cual pues tuvo una herida ahí en cuero cabelludo y como ustedes pueden ver que está sangrando, ¿verdad? Pero son dos pacientes en donde tenemos que valorar qué medicamentos y qué medidas vamos a hacer para resolverle el problema al paciente. Entonces, en pediatría tenemos medidas no farmacológicas y esto quiero que les quede a ustedes en su memoria que lo pueden aplicar de forma fácil y sencilla. Nosotros podemos dividir estas medidas farmacológicas en lo que es el enfoque físico, ¿verdad? Ayuda mucho, sobre todo en niños grandes y adolescentes, y esto implica ponerle, por ejemplo, compresas de frío, compresas de calor en las áreas cercanas a donde está la lesión. Lo que es de apoyo, en muchos lugares del mundo tenemos lo que son las Child Life Specialist o las terapistas de juego, y ayudan no solamente a darle apoyo al paciente pediátrico y explicarle qué procedimiento vamos a hacer, sino también darle apoyo a la familia. La parte conductual,
que aquí, bueno, yo en mi servicio de emergencia no hacemos hipnosis, ¿verdad? Pero tal vez en algún lugar sí lo hacen. La hipnosis se menciona pues que en algunas veces puede funcionar, sobre todo desde el punto de vista de distracción, y que pues puede mejorar no solamente, no como un analgésico, pero sí una forma de que nosotros podamos hacer los procedimientos de forma más fácil. Y los cognitivos, aquí sería poniendo música, por ejemplo, con iPads, con aplicaciones, viendo un video, un juego, ¿verdad? Que eventualmente pues, puede generar cierta distracción en el paciente pediátrico y de esa forma pues, facilitar el procedimiento que estamos realizando. Sin embargo, en este estudio salió a principios de este año con respecto a la distracción digital en dolor agudo en niños. Se ha visto que cuando nosotros usamos, por ejemplo, la virtualidad, como es este caso, pues no hubo ninguna diferencia ni con dolor agudo ni con distrés. Y cuando vieron también videojuegos versus películas, pues tampoco hubo ninguna diferencia. Entonces ven ustedes que como medida única, como analgesia, obviamente no se ha demostrado que funciona, pero sí es un coadyuvante para que nosotros podamos hacer cierta distracción y de esa forma pues podamos realizar los procedimientos de forma adecuada. En este caso, eso es un ejemplo de una terapista de juego en donde se encuentra pues viéndole, poniéndole al paciente pues algunas imágenes, mientras el médico se encuentra realizando un procedimiento, una limpieza en esa herida que tiene la paciente en la, pues, en la barbilla. Entonces, funcionan, ayudan, pero no son las únicas medidas que tenemos que hacer. Otra cosa importante es explicarle al niño qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Si ustedes, por ejemplo, le dicen al paciente, bueno, le toca poner una vía periférica, pero le digo que eso se siente como una punzada de avispa y tal vez para ese paciente esa punzada de avispa significó un shock anafiláctico, probablemente ese paciente se va a poner a llorar y va a querer irse del servicio de emergencias, ¿verdad? Entonces hay que explicarles de una forma tal que el niño pueda entender qué es lo que nosotros le vamos a hacer. Esto es sumamente vital, sobre todo también para los padres de familia, que vayan con uno con el procedimiento y con lo que vamos a realizar para que el paciente tenga confort. Hay algunas aplicaciones, por ejemplo, esta aplicación que la verdad me gusta mucho, que es del Hospital de Phoenix, que explica en jerga simple la parte médica. Entonces, hay hasta diagramas en donde ustedes pueden explicarle al niño y al papá o al cuidador qué procedimiento vamos a realizar, tienen un glosario, tienen hasta formas en que nosotros podemos explicarle qué es una resonancia magnética, qué es una tomografía, qué es un electroencefalograma, y todo esto al final pues ayuda a que el paciente a la postre el procedimiento lo vayamos a realizar de forma pues adecuada. Por supuesto que una medida no farmacológica para lo que es brindar al menos analgesia es la parte de la inmovilización de las lesiones. Es muy frecuente que nosotros veamos, por ejemplo, un paciente con una fractura que se encuentra desplazada, que llega a ortopedia y de repente en ortopedia lo mandan de una vez a hacerse una radiografía de la extremidad sin ni tan siquiera realizar una inmovilización de la lesión ni brindarle analgesia a ese paciente. Entonces, tenemos que estar en el triage, en el momento que ingresa el paciente al servicio de emergencias, muy pendientes de cuál paciente va a requerir analgesia desde que ingresa y qué medicamentos podemos nosotros brindarle a ese paciente y el método en que se lo vamos a brindar para que el paciente vaya a tener confort durante la estancia en nuestro servicio. Está este otro que es el BuzzyBee, que es por así decirlo, algo tópico, ¿verdad? Que produce cierta vibración y además de eso, pues frío, ¿verdad? Entonces eso suele distraer lo que son las fibras nerviosas terminales y eventualmente pues logra distraer al niño de tal forma que los procedimientos se logran hacer de forma sencilla. Cuando hablamos un poco de las medidas farmacológicas, tenemos desde lo más sencillo, ¿verdad? Y ahorita pues les voy a hablar un poco de la sucrosa. La anestesia tópica es una forma pues farmacológica, al menos tópica, que nos puede ayudar a brindar también cierta anestesia y analgesia a la hora de que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, una punción lumbar, una punción vesical, una colocación de un acceso intravenoso. La sucrosa, que si bien es cierto, ustedes dirán, bueno, azúcar. Bueno, pues la sucrosa es un fármaco, por así decirlo, ¿verdad? Que se le puede dar a niños pequeños, sobre todo funciona muy bien en los menores de 3 meses.
tiene un efecto analgésico que dura entre 5 y 8 minutos y es importante que la sucrosa tiene que estar relacionada con succión. Hay muchos estudios que han realizado con respecto a la concentración. La más frecuente es entre 24 y 33% de concentración de sucrosa y se ha hablado de hasta un 50%. La eficacia se hace con combinación con la chupeta. ¿Y por qué? Porque se habla de que con la succión se liberan endorfinas endógenas que hace que el niño pues sienta cierta analgesia. La dosis, como ustedes la pueden ver ahí, usualmente en neonatos es de 0.2 a 1 ml por procedimiento y en niños pequeños también de 1 a 2, máximo 5 ml en 24 horas. Este video es para mostrarles cómo se utiliza la sucrosa y qué cosas, que es algo sencillo que ustedes pueden instaurar en el servicio de emergencia, sobre todo para los niños más pequeños. Ahí estaba yo tratando de darle la sucrosa antes de que empezaran. Entonces, si no tienen chupeta, con un guante es suficiente. Entonces, vean ustedes cómo el niño empieza a succionar. Estaba ahí, ya iban a poner la vía y eso ya llegué yo para darle la sucrosa. Entonces, usualmente le damos la mitad antes del procedimiento. El paciente pues ya ahí está succionando con la sucrosa. Ya el paciente está listo para que entonces ya le puedan hacer la venopunción. Y pues vean cómo estaba llorando en el momento que lo van a punzar, pues ahí nosotros ahí le estamos dando la sucrosa. Y vean ustedes que si bien es cierto el paciente empieza a respirar un poquito más rápido cuando lo van a punzar, pero el paciente se mantiene succionando y sin llorar. Entonces es una medida que podemos hacer de forma sencilla, de forma rápida. Esa sucrosa es la que tenemos nosotros en nuestro hospital y es la que pues usualmente damos, la diluimos y la hacemos para que quede un 33%. Otra cosa son medidas tópicas como es el LED, ¿verdad? La lidocaína, epinefrina con tetracaína para lesiones abiertas en donde hay que suturar. Funcionan bastante bien, sin embargo hay que mantener el área limpia antes de colocar el algodón con el medicamento y producir cierto sello por un tiempo para que el medicamento haga efecto. Cuando nosotros tenemos pacientes con dolores leves, probablemente los AINEs van a ser suficientes. Entonces nosotros tenemos el ibuprofeno, ketorolac, recordando que el ibuprofeno es 10 miligramos por kilo, la dosis, y eso se puede dar desde el triage. Recuerden que los AINEs en pacientes obviamente que no son alérgicos o que no tienen contraindicación, tienen las ventajas de que además producen, quitan la inflamación, ¿verdad? En comparación con el acetaminofén, que es el medicamento más dado en nuestro servicio, y que el acetaminofén, si bien es cierto, ayuda al dolor, no desinflama, sobre todo para lesiones musculoesqueléticas, es mejor dar AINEs. Con respecto al dolor moderado, obviamente los opioides, ¿verdad? Pues es el ejemplo clásico de lo que vamos a dar en dolores moderados a severos. Podemos dar morfina, podemos dar fentanil, recordando de que la vida media de la morfina es de 2 a 3 horas, usualmente nosotros lo damos a 0.1 miligramo por kilo, y el fentanil tiene la ventaja de que no solamente se puede poner intravenoso, sino también se puede poner en forma intranasal, que ahora se lo voy a enseñar, de 2 a 3 microgramos por kilo. Entonces, son medicamentos muy buenos que se pueden dar en la forma en que llegue el paciente. El fentanil tiene la ventaja de que no ocupamos una vía intravenosa, sino que podemos darlo de forma intranasal. Y para un paciente quemado, un paciente fracturado que están llegando a nuestro servicio, podemos darlo de forma casi que inmediata. Obviamente algunos efectos adversos comunes en los opioides. Usualmente vemos esto más con la morfina, como son las náuseas, puede dar prurito, alguna sedación, ¿verdad? Que no es tan frecuente, y constipación, obviamente cuando se da de forma crónica. Ahí pues hay algunos medicamentos que podemos dar en el momento que tenemos estos eventos adversos, pero no son comunes cuando damos una sola dosis. Con respecto a lo que es sedación y en estos casos, por ejemplo, el paciente quemado que vamos a curar o el paciente que vamos a reducir una fractura, el midazolam y la ketamina son buenos medicamentos, recordando que el midazolam, la dosis es de 0.1 a 0.3 miligramos por kilo. El midazolam es un sedante y no es analgésico, entonces si nosotros vamos a poner midazolam en ese paciente para reducir una fractura o hacer algún procedimiento, tenemos que darle
un medicamento que sea analgésico. La ketamina tiene algún efecto analgésico, es un buen sedante. Ahora, pues la ketamina tiene sus contraindicaciones, recordando en pacientes, por ejemplo, con problemas psiquiátricos como alucinaciones, etcétera. En niños menores de 3 meses no está indicada la ketamina. Y tiene pues la desventaja que puede generar algunos vómitos y algunas alucinaciones y secreciones. Entonces hay que tener esto en cuenta porque el paciente post-sedación hay que darle su recuperación y esto puede ser uno de los efectos adversos de estos medicamentos. La desmetomedina tiene un efecto simpaticolítico, entonces va a ayudar con respecto a lo que es el manejo de el dolor y para sedación. Este medicamento es sumamente bueno, tiene pocos efectos adversos. Y como ustedes pueden ver, para lo que es sedación, la dosis es de 0.5 microgramo por kilo. El óxido nitroso es un gas. Usualmente la relación se utiliza entre 30 de oxígeno, 70% de óxido nitroso y rápidamente se libera, digamos, en el momento que nosotros ya quitamos el óxido nitroso y ponemos oxígeno, prácticamente el paciente va a estar de vuelta con uno. Este es el óxido nitroso, es lo que nosotros llamamos el gas de la risa, ¿verdad? O laughing gas. Entonces ustedes van a ver que de repente le ponen al paciente el gas y el paciente va a empezar a reírse, ¿verdad? Es lo típico. Tiene como eventos adversos el vómito, entonces hay que tener cuidado. Y el óxido nitroso no tiene una analgesia adecuada. O sea, quiere decir que pues produce cierta sedación ahí cuando estamos dando el procedimiento, pero si es algo doloroso, tenemos que adicionar un medicamento que sirva de analgesia. Hay muchos estudios que han estudiado, por ejemplo, el hecho de ketamina versus fentanil o morfina versus fentanil. La reducción del dolor fue similar en ambos estudios, ¿verdad? Sin embargo, se vieron un poquito de mayores eventos adversos con la ketamina. ¿Cuáles son las limitaciones de todos estos estudios que han sido randomizados, que son muestras pequeñas de pacientes y son la mayoría unicéntricas? Entonces, y que ambos estudios utilizaron dosis diferentes. Entonces, hay que tener mucha cautela a la hora que nosotros leemos los estudios para decidir qué medicamento voy a utilizar yo para generar analgesia y sedación en nuestros pacientes. Con la vía intranasal realmente, pues, para mí ha sido una maravilla. Estos dispositivos, cuando yo estuve en Australia ya estudiando, pues, lo teníamos allá disponible. Llegando aquí a mi país, no lo tuvimos y me costó como 4 años convencer a la casa farmacéutica, alguna de las casas farmacéuticas, para que lo trajeran. Y desde que lo trajeron ha sido una revolución en la forma en que nosotros damos sedación, sobre todo con el fentanil. Hay otros medicamentos que se han estudiado para darlo de forma intranasal, como es la ketamina. Sin embargo, el medicamento que más utilizamos nosotros de forma intranasal es el fentanil y el midazolam. El midazolam, recuerden que no solamente sirve para sedación, ¿verdad? Es un anticonvulsivante también. Entonces, para aquellos pacientes que de repente ya le pusimos intramuscular o de repente no hay forma de ponerle vías, etcétera, o se dificulta el acceso o poner el medicamento de forma intramuscular, la vía intranasal es una buena elección para también colocar midazolam. Ahí están las dosis. Usualmente la dosis para medicamentos intranasales es de 2 microgramos por kilo, al menos para el fentanil, y usualmente se puede repetir la dosis a la mitad de la dosis unos minutos después. Algo importante con lo que es el medicamento intranasal es que lo máximo que se puede poner en cada fosa nasal es 1 ml. O sea, quiere decir que si el volumen ya se pasa de ahí, probablemente la vía intranasal no es una vía de elección para el paciente que le vamos a colocar o que queremos colocarle ese medicamento. ¿Cuáles van a ser los éxitos al final en la analgesia y la sedación? Bueno, yo creo que es la preparación. Tenemos que siempre estar esperando lo inesperado. Tenemos que escoger bien los pacientes. No todos los pacientes son candidatos a que nosotros le hagamos al menos sedación en el servicio de emergencia, ¿verdad? La analgesia definitivamente hay que dársela a todos aquellos que lo ocupen. Y sí tenemos que ver eventos adversos y contraindicaciones de los medicamentos que tenemos disponibles en nuestros servicios. Tener el equipo necesario. Entonces, ustedes a donde van a hacer las áreas de sedación tienen que tener todo lo necesario en caso de que ocurra un evento adverso. Equipo básico, ¿verdad? En emergencias pediátricas hemos tenido muchos lugares aquí, al menos en mi país, en donde no ven el paciente pediátrico de forma rutinaria y de repente se les presenta una emergencia y no tienen tubos del tamaño del paciente pediátrico, no tienen vías para el paciente pediátrico, no tienen forma de poder
darle asistencia en la emergencia a un paciente pediátrico. Entonces, si ustedes son aquellos lugares en donde usualmente no tratan pacientes pediátricos, asegúrense de tener un carrito o un lugar en donde tengan todo para todos los pesos para un paciente pediátrico en caso de que les llegara, no solamente si lo sedan para un procedimiento y tienen un evento adverso, sino también para una emergencia. Con estos dos escenarios que les presenté, el primero probablemente es un buen candidato para que nosotros podamos ponerle fentanil intranasal de llegada, o sea, apenas llega al servicio de emergencias, y probablemente durante el transcurso del procedimiento una combinación de morfina y midazolam probablemente es una buena opción para este paciente. Con respecto al paciente de la herida, la analgesia tópica va a ser vital, la distracción esencial. Estos, pues, en esta herida específica no es para dermabón, no es para la goma que utilizamos, ¿verdad? Este hay que suturarla y el ibuprofeno posterior es importante. Este paciente es ideal eventualmente para darle óxido nitroso porque vamos a estar nosotros trabajando en el occipucio y el óxido nitroso se puede colocar mientras se le está realizando la sutura a este paciente. Al final, el dolor no tratado es muy común en los servicios de emergencias. Prácticamente nosotros pasamos con pacientes con dolor por horas hasta que a alguien se le ocurre que ese paciente o la enfermera le dice a una doctora, es que ese paciente lleva varios ratos con dolor y no le han dado nada, ¿verdad? Entonces tenemos que estar pendientes de esto. Puede llevar a que esa persona quede traumatizada de por vida y tenga aversión a los hospitales. El manejo del dolor y la sedación tiene que ser multimodal, o sea, no solo darle un fármaco, sino utilizar todas las medidas no farmacológicas que tenemos a la mano para hacer no solamente el proceso o el procedimiento más placentero, sino también de una forma más rápida y además más fluida. El manejo debe ser temprano, usar medidas como les hablaba, no farmacológicas y farmacológicas de acuerdo a la edad, y un compromiso de convertir mi servicio de emergencias en un lugar sin dolor. Siempre tenemos que evaluar, iniciar tratamiento, estar reevaluando. Las evaluaciones periódicas son importantes. Nada gano yo con en triage, ver el dolor, cómo lo tiene, darle ibuprofeno y nunca más volverle a dar nada al paciente. Entonces hay que estar haciendo evaluaciones periódicas y al final, con el diagnóstico y el tratamiento definitivo, podemos dar a un plazo, no sé, 5 días, 7 días, depende de lo que tenga el paciente, pues su medicamento para que se lleve al hogar y que ese paciente pues no vaya a tener dolor, no solamente en mi servicio de emergencias, sino además en la casa. Entonces, con esto quiero cerrar que hagamos la diferencia en el paciente pediátrico, cuidar esa sedación analgesia cuando hacemos los diferentes procedimientos es esencial y pues eso es todo lo que tenía que decirle. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Excelente, realmente muy clara tu exposición. Nos ha sacado muchas dudas y muchos mitos. Sí, Darío, ¿tenemos algunas preguntas para Elio o para Adriana? Sí, le vamos a hacer una para cada uno. Para el caso de Elio, ¿recomienda el uso de coloides en el manejo del shock? Perfecto, Magali, gracias por la pregunta. Magali, gracias por tu pergunta. En reciente revisão de Cochrane System de 2018, tenemos uma discussão sobre coloides e cristaloides. E definitivamente o que temos até agora é a questão eterna. Qual é o melhor? Coloides são mais caros, muito mais custosos. Têm algum tipo de evento adverso, podem trazer maior necessidade de reposição, de terapia de reposição renal. E definitivamente não tem um benefício maior do que cristaloides. Portanto, mantemos o uso de cristaloides ainda como primeira escolha. Perfeito. Gracias, Elio. Adriana, que fármacos são melhores para a analgesia em pediatria? ¿Agnes ou opiáceos? Bueno, va a depender. Por ejemplo, si el dolor es leve, recomendamos AINES. Y si el dolor ya es severo o moderado, opioides, ¿verdad? Porque el efecto, por así decirlo, de un AINE, un dolor severo, no va a ser suficiente, ¿verdad? Entonces, usualmente dolores leves, catalogados por las escalas que les presenté en la charla, ¿verdad? Una escala 2, 3, ahí es perfecto, pero ya para pacientes con escalas de más de 6, opioides probablemente es la elección. Bien.
Tenemos dos preguntas más, o la dejamos para después, Ricardo. La dejamos para después, dale, por razón del tiempo. Así perfecto. Empieza la segunda parte. Muchas gracias, Adri, muchas gracias, Celio. Los vemos en un ratito. Ahora tengo el honor, gracias, tengo el honor de presentar a dos amigos del hermano país Chile. Tenemos al doctor Carlos Basaure, profesor y jefe del programa de medicina de urgencias de la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile, fellow en ultrasonido en la Universidad de California, en la UCLA de Los Ángeles, en ultrasonido en medicina de emergencias. Muchas gracias, Carlos, y a su lado tenemos su compañero inseparable, que es y amigo nuestro, que es Hans Klausdorf, que también es médico especialista en medicina de urgencias, también trabaja y es instructor adjunto y justamente en el servicio de urgencias de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es magíster en educación médica y en ciencias de la salud. Van a tener un desafío hoy, todos chicos, amigos, que nos van a hablar sobre, inicialmente, cómo, digamos, tenemos que realizar la resucitación de un paciente crítico, un paciente chocado, guiado por ultrasonido, y utilizando, obviamente, el ultrasonido, y en los pacientes con trauma, qué conductas tenemos que tomar en los pacientes a través de utilización del eco del ultrasonido, el ECOFAS. Bueno, los dejo a ustedes, bienvenidos y muchas gracias nuevamente por su participación. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Y ya nos presentaron, así que vamos a comenzar. Nos pidieron que habláramos sobre cómo poder reanimar un paciente choqueado tanto en trauma como médico con ultrasonido. Entonces eso es más que nada hablar de dos protocolos, el protocolo EFAS y el protocolo RACH. Van a ver de que en la presentación nos interrumpimos, conversamos, la idea es que sea bien dinámico y si tienen preguntas las pueden hacer al chat. Antes de empezar les quería mostrar la página nuestra de la universidad, ¿ya? Donde pueden acceder a todos nuestros contenidos porque vamos a avanzar bastante rápido, tenemos que hablar en muy poco tiempo. Urgencia.uc.cl, esa página, pueden ir a ultrasonido clínico. Y ahí se abrió una pestaña donde están todos los materiales que tenemos, ¿ya? Un canal de YouTube al que, el cual lo invito a que se suscriban. Yo soy youtuber, ¿ya? Y además de eso, tenemos esta otra sección con varios videos de temas básicos, que es más que nada lo que vamos a hablar ahora. Y también tenemos un libro que pueden descargar en un ebook de ultrasonido clínico. Creemos de que tener todo nuestro contenido abierto para el público beneficia a los pacientes al final y la idea es que lo puedan ver. Métanse al canal, suscríbanse. Deja los comentarios también. Deja los comentarios. Muchas veces lo contestamos. Y en ese sentido, ustedes mismos pueden revisar en su propia cuenta, a su propio paso, todo el contenido de ultrasonido que tenemos subido en demanda. Entonces, partamos, ¿ya? Sin duda, el FAST y el RACH son los protocolos más conocidos, los más comunes, pero mucha gente no se ha dado cuenta de la diferencia que tiene esto, ¿no es cierto? Tenemos el más básico de todos, que es el FAST, que más que nada las ventajas que tiene es que es un protocolo que es bastante básico porque es dicotómico. Está siempre en contexto de pacientes con trauma. Entonces, lo que me va a decir finalmente es, ¿hay sangre o no? Y como el paciente está, cuando está bien indicado, un paciente de trauma que está choqueado, la probabilidad que ese líquido que lleve del abdomen es que sea sangre y que sea la causa del shock y me determina una acción inmediata que es llevar al paciente a pabellón. No sé, la ventaja de este protocolo, como decía Carlos, es que ustedes no tienen que perder tiempo y analizar la calidad de la imagen o tratar de interpretar qué órgano está sangrando, sino básicamente ver líquido libre y con eso tomar una conducta que a la larga va a beneficiar al paciente. Claro, con el protocolo RACH es todo lo contrario, ¿ya? De hecho, no sé en verdad si vale la pena llamarlo un protocolo porque es la unión de muchos protocolos. El espíritu de un protocolo que es algo que sea dicotómico, directo, simple, se pierde completamente, porque aquí ya no es un paciente en trauma, sino que un paciente que puede tener muchas cosas, muchas confundentes, y cada protocolo tiene tantas limitaciones que finalmente uno termina obteniendo un poco de información, pero lo tiene que unir sí o sí a la probabilidad predez de lo que está pasando con el paciente, y eso es fundamental. Ahora, la ventaja es que este protocolo permite
en este paciente que yo creo que a todos nos pasó en la urgencia, este paciente que lo llevan desde la área de triage, donde le dicen, doctor, doctor, este paciente se ve mal, está choqueado, allá está. Y no hay historia, no hay antecedentes, el paciente es incapaz de dar historia, los signos vitales están claramente alterados, pero el ultrasonido, en este caso y en este protocolo, el RATS, permite ver qué shock tiene el paciente y por lo tanto la terapia. Bueno, entonces Hans, partamos con el EFAST, el primer protocolo. ¿Qué es lo que es? EFAST, básicamente, como de su acrónimo en inglés, Extended Focus Assessment with Sonography for Trauma, es un protocolo que nació más o menos en los años 80 en Japón y en Alemania y se hizo famoso como toda la vida en la década de los 90 en Estados Unidos, que permite ver exactamente si es que existe líquido libre en algún área o poder diferenciar dónde el paciente está sangrando y de esa forma poder disponer rápidamente de él. Antiguamente esta hipótesis, en el fondo, dónde el paciente sangraba, se hacía básicamente o por examen físico, o por exámenes de laboratorio, o por métodos diagnósticos como un lavado peritoneal. Cada uno, como pueden ver en la diapositiva, ¿cierto? Y que te adelantaste un poquito, porque una de las cosas más importantes que tener en cuenta en esto, para poder entender bien el FAST, es que si hablamos de reanimación, ya que es lo que nos pidieron hablar ahora, más que FAST, ¿no es cierto? Entonces, vamos a salir de esto. Es que si yo tengo un paciente con politrauma que está choqueado, son solamente 6 las cosas que pueden estar produciendo este choque hemorrágico. Entonces, son 6 lugares. El peritoneo, la pleura, el pericardio, pero también hay otras cosas, como por ejemplo el suelo, cuando hay fractura expuesta, fracturas de fémur también que contienen la sangre en el muslo, y finalmente el peor enemigo en el trauma contuso, que es la fractura de pelvis, que no se puede ver por ultrasonido, ¿ya? Por eso muchas veces nosotros decimos la puta pelvis, porque es muy difícil de poder sacarla de encima, y finalmente es uno de los principales problemas que hay con el FAST y la muerte de estos pacientes. Entonces, como les decía Hans, tenemos, ¿no es cierto?, nuestra clínica. ¿Y qué nos podéis contar de esto? Básicamente, para tratar de predecir cuál de estos 6 sitios de sangrado está pasando, se ha estudiado cuál es el rendimiento de cada examen o cualquier conducta que uno tome, por ejemplo, examen físico y esas cosas. Lamentablemente, el examen físico o tomar un examen de laboratorio no permite diferenciar dónde está sangrando el paciente, excepto donde está la diapositiva, ¿cierto?, donde está encerrado. El protocolo, en este caso FAST, permite poder confirmar dónde está sangrando el paciente, y esa es la ventaja que tiene. Claro, entonces ahora ya que vimos eso, procedamos a ver qué cosa es lo que uno tiene que evaluar. Por cierto, vamos a hacer algo muy somero para que puedan ir de a poco entendiendo algo, pero después le recomendamos completamente que vean nuestros videos como para que puedan profundizar esto, igual escapa al tiempo que tenemos poder explicar todo esto. Básicamente lo que uno busca con este protocolo, como pueden ver en la diapositiva, son aquellas bandas anecoicas o negras en ultrasonido con bordes puntiagudos. Eso es la definición de líquido libre, eso no es líquido en una cavidad, por ejemplo, vesícula o vejiga, sino es líquido libre, en este caso, en trauma, correspondería a sangre en el peritoneo. Claro. Me avisan por el chat si es que no pueden ver la flecha, pues es muy importante esta parte. Actualmente, desde la década de los 2000, se extendió este protocolo, por eso ahora, en vez de solo FAST, se conoce como eFAST, y se extendió el protocolo para ver si efectivamente había líquido libre presente en los recesos costodiafragmáticos, como pueden ver en la imagen, llevando la visión desde las ventanas hepatorrenal o esplenoreal renal, como va a ver después, hacia arriba, hacia los pulmones, en este caso para buscar hemotórax, que en este caso, como podemos ver, existe líquido libre, ¿cierto?, definido, como lo dije anteriormente, como bandas anecoicas de bordes puntiagudos en este caso en el pulmón. Claro, o sea, ya nos salimos del abdomen y vamos al tórax, ¿no es cierto?, por la parte extendida, y finalmente queda la última parte, ¿no es cierto?, que es el... En este caso, lo que vemos es, junto con los recesos costodiafragmáticos, se evalúa dirigidamente el pulmón para buscar algo que es muy importante en trauma, la presencia de neumotórax, que puede traducir shock o neumotensión. Claro, ¿no? Y finalmente todo esto termina... O puede partir, depende de la probabilidad de pertenencia que tengamos, con ver el pericardio, parece que haya más
líquido libre en el espacio pericárdico, que es lo que en contexto de trauma sería un taponamiento cardíaco, ¿no es cierto? Vemos aquí el pericardio, el corazón envuelto en este líquido. Porque, finalmente, la duda que siempre tenemos es ¿cómo puedo saber yo, mi paciente con trauma, si está choqueado por el trauma o no? ¿No es cierto? ¿Y dónde, cuál es la causa de este shock para poder ver cómo poder solucionar el problema? Y más que nada, porque lo que yo necesito determinar es si es que mi paciente puede, o sea, tiene o no que ir a pabellón ahora ya. Entonces, aquí es donde ya viene a relucir completamente el FAST. Y como podemos ver, hay harta evidencia de esto, ¿ya? Lo vamos rápidamente mientras hacemos el protocolo. La primera ventana, ¿cierto? Claro. La ventana hepatorrenal, en el epicondo derecho, en general, la evidencia científica que apoya el FAST, básicamente, para que tengan un concepto, mientras más choqueado esté el paciente, mejor es el rendimiento del examen. Eso quiere decir de que si usted en un paciente efectivamente con signos de shock, que está frío distal o hipotenso, taquicárdico, si ustedes logran ver líquido libre en alguna ventana, esa es la causa del shock. Claro, por eso las sensibilidades van de 76 a 99%. Mientras más inestable, mucho mejor. Y por lo mismo también es súper importante que lo recuerden ahora, o sea, lo recuerden siempre, es que si un primer FAST está negativo en un paciente inestable, hay que repetirlo, ¿ya? Además de eso, la curva de aprendizaje en verdad no es tan alta, son 25 o 50 exámenes. Y el error va disminuyendo considerablemente de los 50 exámenes hacia arriba, así que es una curva que es bastante rápida de hacer, ¿ya? Y como vimos acá, demora bastante poco, 3 a 4 minutos. Entonces, Hans, vamos con las indicaciones. ¿Cuál es la principal indicación de este? La principal indicación, ¿cierto?, es en trauma contuso abdominal. Es la principal duda. En general, en un paciente con trauma penetrante, es bastante fácil un poco definir dónde puede estar sangrando y si eso causa el shock. Pero generalmente, en un paciente con trauma contuso abdominal, es el paciente más complejo, el más desafiante y es donde más indicación tiene el examen. Sobre todo cuando tiene signos vitales alterados o con signos de shock. Claro. Y dentro de las limitaciones hay que tener harto ojo con esto porque tengo varias cosas. Primero, como les decía, la pelvis, ¿no es cierto? Yo no puedo ver sangrados retroperitoneales con el FAST, entonces hay algunas patologías de trauma, principalmente la fractura de pelvis y patología médica, por así decirlo, el aneurisma aórtico abdominal roto, que no va a dar un sangrado al peritoneo, entonces no voy a poder verlo. El paciente va a tener un choque hemorrágico, pero va a ser ciego al FAST. Y tengo otras cosas, como por ejemplo lesión de víscera hueca, ¿no es cierto? Y lesiones del mesentero. Lo otro es muy importante entender de que lamentablemente ustedes no van a poder diferenciar exactamente qué órgano está sangrando, porque eso escapa al protocolo. Eso en general, esto no es un examen comprensivo. El ultrasonido clínico carece de evidencia para que ustedes puedan decir efectivamente está sangrando el hígado, está sangrando el vaso. Eso en general, en un contexto de trauma, en shock, importa bastante poco. Lo que importa es disponer rápidamente al paciente para que se le pueda dar un tratamiento que le pueda salvar la vida. Vamos entonces ahora con la técnica. Hans, cuéntanos cómo son las ventanas que tenemos que ir a ver. Como pueden ver en el video, la primera ventana es la ventana hepatorrenal. Mi referencia anatómica más simple para esto es que ustedes identifiquen la apófisis sifoide del paciente y en eso, para la ventana de hepatorrenal, vayan a la línea axilar media del lado derecho. Para la ventana esplenorrenal, misma referencia, apófisis sifoides, y vayan a la línea axilar posterior. Y para la ventana en este caso, suprapúbica, que era lo que salía anteriormente en el video, identifiquen las sínfisis púbicas, la sínfisis púbica, y apunten hacia adentro del paciente, hacia la pelvis, no perpendicular al eje del cuerpo. Claro, ahora lo vamos a ver más en detalle en todo caso. Y la ventana subsifoidea para el pericardio. Tal cual. Ahora, es súper importante que si tenemos todas estas ventanas, por cuál partir. Y de término muy general, son solamente dos las opciones por las que podemos partir, ¿ya? En ese sentido, cuando vean un paciente en trauma inestable, realícense la siguiente pregunta. ¿Qué puede estar matando automáticamente al paciente y que yo lo pueda diagnosticar? En general, el principal susto para esto es que tenga un taponamiento cardíaco. Eso implica un manejo en el reanimador, que es hacerle una toracotomía resucitativa. O ir muy rápido al quirófano. O ir rápido al pabellón, va a depender un poco de su centro. Claro. Pero en el fondo, los pacientes se mueren antes
de taponamientos cardíacos no identificados antes de tener líquido libre en el abdomen. Entonces, en ese sentido, su idea es ir a descartar rápidamente el taponamiento cardíaco por hemorragia, en este caso. Claro. Por ejemplo, en este caso, que tengo un paciente que tiene una lesión penetrante, ¿no es cierto?, subsifoidea. Si está inestable este paciente, la probabilidad que su lesión sea en el corazón y que tenga un taponamiento muy alto y que ir a pabellón inmediatamente. No es una indicación formal de FAS. Pero si llega estable, este paciente perfectamente puede hacer un FAS parto por entrar subsifoidea o puede ser para estar larga, para mirar. Lo que me interesa aquí es descartar derrame pericárdico. Y si tuviera derrame pericárdico en un paciente estable, significa que es una penetrante cardíaca y tengo harto tiempo para llevar a este paciente al mejor lugar para tratarlo, que sería el pabellón. Exacto. Involucrar a todo el mundo, hacer todas las cosas con calma y así aumento la, o sea, disminuyo la mortalidad del paciente. Y tenemos otros casos, ya, donde, por ejemplo, si tengo herida en el flanco es lo mismo. Aquí, ¿qué puede ser lo primero? ¿No es cierto? ¿Corazón o abdomen? ¿Ya? Si o neumotórax. Claro. Si yo siempre pienso primero que va a ser corazón, parto por corazón, después, en este caso, por ejemplo, iría a buscar el neumotórax y el hemotórax, y después pasaría al abdomen. Por eso. Pueden encontrar ustedes evidencia científica como ustedes deben partir el protocolo y FAST en tal ventana, pero, insisto, realícense la siguiente pregunta. ¿Qué cosas puede matar al paciente que yo puedo corregir en el reanimador? Una penetrante cardíaca, un neumotensión y el resto, si es líquido intraabdominal, ok, lo puedo diagnosticar, pero eso va a requerir un manejo en el quirófano. Claro, por ejemplo, heridas penetrantes pequeñas como esta, va a depender mucho con qué fue hecha. Si fue hecho con un estoque, como le decimos aquí en Chile, que es un cuchillo largo que ocupan en las cárceles. Va a depender del ángulo también donde... Claro, claramente este paciente va a partir primero descartando que no sea algo, un tratamiento cardíaco. Si fue alguna arma blanca pequeña, voy a buscar neumotórax o un hemotórax. Y finalmente, pacientes con trauma contuso abdominal, como vemos acá, vamos a buscar eso, o signo del cinturón, y yo veo que en verdad el FAS no va a servir mucho para descartar lesiones del meso. Finalmente voy a ir a escanear. En este tipo de pacientes, insistimos, es el más desafiante. O sea, el trauma contuso abdominal que llegue hipotenso es una indicación bien dura para realizar un FAS. Entonces, ahora, Hans, vamos un poquito más en detalle con las distintas ventanas, ¿ya? Vamos a ver, entonces, la primera. En general, la primera ventana, la ventana hepatorrenal, ¿cierto? En un paciente que está en decúbito supino, es la más dependiente de gravedad, ¿cierto? Es donde va a estar, donde va a estar por probabilidad el líquido libre. Volviendo hacia atrás, identifiquen el apófisis sifoide, ¿cierto? Línea axilar media del lado derecho. Y entendiendo el cuerpo humano en un corte axial que es como un círculo, no apunten perpendicular con el ecógrafo, ¿cierto?, en el eje del cuerpo, sino apunten hacia las vértebras, hacia la espalda. Entonces, un tip rápido, apófisis sifoides, línea axilar del lado derecho, apuntar hacia la espalda, y lo que tienen que identificar es esto. Claro. Vamos entonces ahora a cómo sacar la ventana. Como vemos ahí, ¿cierto?, apófisis sifoide, abanicar, pero apunten siempre hacia la espalda. Van a lograr encontrar la referencia anatómica de esta ventana. Como podemos ver, ahí se ve el riñón, ¿cierto?, el hígado, y como referencia anatómica, uno lo que busca es líquido libre en el espacio de Morrison. Si es que me puedes apuntar, uno lo que busca es líquido libre en esa zona. ¿Ok? Para hacerlo más rápido, como este protocolo además engloba los recesos costodiafragmáticos, uno lo que hace es trasladar el transductor en el mismo eje hacia cefálico, hacia la cabeza del paciente, y lo que hay que identificar es la presencia o no de líquido libre en el receso costodiafragmático. Acá, en un paciente que no tiene líquido libre, la columna se va a cortar a nivel del diafragma, ¿cierto? Como acá en un pulmón normal hay aire, no va a haber transmisión del sonido a través de esta zona y por lo tanto no van a poder ver en la columna. En el ejemplo que estamos viendo, como en este caso el receso costodiafragmático está ocupado por un medio que permite el paso del sonido, que en un paciente con trauma la primera sospecha es sangre, van a poder ver que la columna permite su visión hacia cefálico, ¿cierto? Y eso pasa porque hay, en este caso, líquido libre en el receso costodiafragmático. ¿Qué vemos acá? Acá lo que vemos, como dijimos anteriormente, bandas anecoicas, ¿cierto?, de bordes puntiagudos correspondientes al líquido libre en el espacio entre el hígado y el riñón, que es el espacio de Morrison, ¿cierto?, y que es la ventana más sensible para ver líquido libre.
Ahora, una vez que ya vimos el hipocondrio derecho, vamos a ver el hipocondrio izquierdo o espacio esplenorrenal. Y es el segundo lugar que vamos a ver porque es mucho más difícil de evaluar que el hepatorrenal. Y la sangre la mayoría de las veces se origina en el vaso, igual por distintas estructuras y profundidades del abdomen. Igual va a trasladarse hacia el hipocondrio del lado derecho, que es mucho más fácil de ver, ¿ya? Aquí los lugares donde vamos a buscar líquido van a ser igual que el otro lugar casi, en la punta del vaso, ¿no es cierto?, entre el diafragma y el vaso, y finalmente, como esto es un EFAS, también tenemos que buscar sobre el diafragma derrame pleural del lado izquierdo. Entonces, para sacarla, el principal consejo es que nuestros nudillos estén tocando la camilla, porque el vaso está muy posterior, en el líquido posterior, y ahí vamos a ocupar el vaso como ventana anatómica, y vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo tenemos el diafragma, cerca del tórax, ¿no es cierto?, espacio pleural, vaso y riñón. Lo que vamos a ver entonces va a ser, como vemos acá en el video, el vaso, ¿no es cierto? Se ve que hay líquido entre el vaso y el riñón, ¿no es cierto? Sería como un símil del espacio de Morrison, pero al lado izquierdo. Y además vemos también en este clip que sobre el diafragma, que el diafragma está en la línea hiperecoica que tenemos acá, tenemos también derrame pleural. Para la ventana suprapúbica hay que hacer dos visiones. Como les dije anteriormente, identifiquen las sínfisis púbicas y en vez de apuntar perpendicular al eje del cuerpo, apunten hacia adentro la pelvis. Las estructuras a identificar, ¿cierto?, son en este caso la vejiga, y en hombres se ve directamente el recto, en mujeres se va a ver la vejiga, el útero y después el recto. El líquido libre se va a encontrar en este espacio, entre vejiga y, en este caso, recto, porque es un hombre, pero en mujeres, ¿cierto?, entre vejiga y útero. Una cosa importante de esto es que, si uno habla del abdomen, el lugar más profundo, como dijo Hans, es el espacio hepatorrenal, ¿no es cierto?, el espacio Morrison. Pero si uno habla del abdomen y la pelvis, el lugar más profundo es la pelvis, ¿ya? Y lo que separa estas dos cavidades es el promontorio. Entonces, si un paciente, por ejemplo, tuviera alguna causa de sangrado pélvica, ¿ya?, y llega caminando al reanimador y la cantidad de sangre es poca, una vez que se acuesta en la camilla, va a demorar bastante tiempo en que esta cantidad de sangre vaya aumentando para que cruce el promontorio y llegue al espacio de Morrison para acá. Claro, entonces lo que uno podría hacer, por ejemplo, en estos casos es, si el paciente llegó caminando, acostarlo, ¿no es cierto?, ponerlo en Trendelenburg para que la pelvis quede más arriba que la cavidad abdominal, y así la sangre pueda cruzar más fácil y puedan obtener una ventana mucho más fácil que es la ventana hepatorrenal comparada con la ventana suprapúbica, que a veces se puede confundir bastante. Ahora siguiente. Ahora puedes sacar la ventana. Esto identifica las sínfisis púbicas y apunten hacia adentro la pelvis, ¿cierto? Y ahí van a lograr encontrar, en el caso que el modelo es un hombre, el recto. El líquido libre se va a encontrar entre vejiga, ¿cierto?, y recto. Esas estructuras con bordes redondeados, en este caso, como es un hombre, son las vesículas seminales, que es uno de los principales pitfalls que tiene el protocolo. Y acá, esta vejiga, ¿cierto?, y al abanicar encontramos la presencia de líquido libre justo por detrás del útero. Ahí, vamos a quedar en el clip. Ahí. Aquí lo mismo, una versión longitudinal ahora. Vemos el útero, ¿no es cierto? Aquí está el cuello del útero, ¿no es cierto? Vejiga, y acá abajo una pequeña colección de líquido. Entonces, tenemos la ventana suprapúbica longitudinal, como dijo Hans. Lo que vamos a hacer es rotar nuestro transductor, ¿no es cierto?, de una ventana transversa hacia longitudinal. Desde el mismo eje, el único movimiento es llevar el punto del transductor hacia la cabeza del paciente. Eso, ¿ya? Muchas veces es recomendable hacer esta ventana, aunque hay evidencia que dice que es un poco inútil, ¿ya? Pero teniendo en cuenta que el cuerpo es una estructura tridimensional y estamos viendo nosotros imágenes dos dimensionales, mejor tener la mayor cantidad de planos en nuestra mente para estar seguro que lo que vemos es líquido o no, ¿no es cierto? Transformar estas imágenes dos dimensionales en nuestra cabeza en algo tridimensional. Y acá, por ejemplo, vemos la vejiga, ¿no es cierto? Ahí está el techo de la vejiga y aquí tenemos víscera y líquido libre de acá hasta acá abajo, un gran bolsillo, ¿ya? Sería un FAS positivo. Y finalmente la ventana subsifoidea, ¿ya?
la estructura que vamos a ver va a ser el hígado como ventana, y vamos a tener, ¿no es cierto?, las cavidades derecha del corazón más hacia el campo proximal, y las cavidades izquierdas hacia el campo distal. ¿Cómo sacamos la ventana, Hans? Muy importante, ojalá, cuando un típico error de esto es como uno siempre trata como de clavarle esta estructura al paciente, no hemos dado cuenta que por experiencia la forma más fácil de hacerlo es el transductor, en vez de tomarlo como lápiz, que es como siempre se enseña, tomarlo como si fuese una cuchara o un tenedor, y ir desde más cefálico hacia caudal, siempre con el transductor en el mismo eje del cuerpo del paciente. El corazón es una estructura muy anterior y en ese sentido no hay que clavar el transductor, sino hay que dejarlo lo más paralelo al eje del abdomen del paciente y apuntar hacia el hombro izquierdo. De esa forma van a poder lograr esta ventana. La idea es, como dijimos anteriormente, líquido libre, igual bandas anecoicas de bordes puntiagudos. Acá lo que vemos, ¿cierto?, es una banda anecoica de bordes puntiagudos, ¿cierto?, que engloba o circunscribe al corazón. Para la ventana torácica, a diferencia del protocolo típico de ecografía pulmonar, en este caso, para el protocolo IFAST extendido hacia los pulmones, lo que buscamos es infraclavicular, ¿cierto?, con el punto del transductor hacia la cabeza del paciente, identificar en primera instancia el artefacto tipo murciélago, que es encontrar las costillas, ¿cierto?, con su sombra posterior, el hueso no transmite el sonido, y la línea pleural siempre por debajo del nivel de las costillas, como una banda hiperecogénica que une ambas sombras, y desde ahí interpretar si es que hay o no presencia de deslizamiento pulmonar. ¿Cómo se hace en la práctica? Desde la línea media clavicular, punto del transductor hacia la cabeza del paciente, encontramos, ¿cierto?, el artefacto de murciélago y, ¿cierto?, la banda hiperecogénica por debajo de las costillas, que eso corresponde a las ambas pleuras, en este caso la pleura parietal y la pleura visceral. Lo que uno busca es que con la respiración del paciente exista un deslizamiento, o van a ver como que las pleuras hacen este movimiento, como pueden ver en el video. Claro, entonces aquí vamos a tener dos cosas, ¿no es cierto? Lo normal, que es lo que estamos viendo en esta imagen, que vemos claramente cómo la pleura se está deslizando, y de hecho hay un poco de líneas B, que me indica que están indemnes ambas estructuras. Y el caso acá, vemos nuevamente costilla, costilla, línea pleural, pero es claro que la línea pleural no se está moviendo, entonces aquí este paciente no es necesariamente que tenga un neumotórax, pero lo que tiene es que hay una alteración en su pleura, es algo anormal. Claro. Esto es importante porque hay varias cosas que pueden producir lo mismo. Si yo no respiro, por ejemplo, no voy a mover mis pleuras, voy a estar en apnea y tampoco va a haber deslizamiento. Y no es que tenga un neumotórax, no es que me tenga que poner un tubo pleural. Si yo estoy intubado y quedo monobronquial, va a pasar lo mismo también. Entonces hay que tener harto ojo con eso. O si hay un tapón de moco, ¿cierto?, muy grande, o una atelectasia masiva que impida, ¿cierto?, que el pulmón pueda ventilar y que por lo tanto las pleuras se puedan deslizar, va a producir el mismo artefacto. Esa es, lamentablemente, ausencia de deslizamiento pulmonar no es sinónimo de neumotórax. Claro. Pero hay un artefacto que sí es. Claro, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, se fijan, en esta parte de la pantalla desliza completamente la pleura, pero a este otro lado no. Y esto es lo que se conoce como punto pulmonar y que sí es patognomónico neumotórax. Si ustedes encuentran esto, bien, el paciente tiene un neumotórax, ¿ya? Pero si no lo encuentran, puede ser cualquiera de estas otras cosas. Apnea, intubación monobronquial, fibrosis pulmonar, bulas, pleurodesis. Tienen que ir a buscar específicamente este signo para decir esto es neumotórax. Lo que traduce este signo es, si ustedes hacen un corte axial de un paciente, ustedes están realizando una interrogación del pulmón justo en el punto donde el neumotórax tiene una transición hacia las pleuras normales. ¿Qué es lo que hacemos con el FAST? ¿Qué es lo importante de esto? En general, la conducta terapéutica que uno toma con este protocolo va a depender de la hemodinámica del paciente. Para resumirlo, un paciente que es estable, lo que ustedes encuentren en el protocolo les da tiempo a ustedes para llevarlo a una imagen de mejor resolución. Para los auditores que puedan ser cirujanos, esas cosas, claramente a ustedes les interesa poder planificar una cirugía y el mejor apoyo que tienen para eso es una imagen. Por ejemplo, un escáner o lo que puedan tener en su centro. Pero en general, un paciente estable siempre va a dar tiempo para llevarlo a una imagen de mejor resolución. Un paciente inestable, por el contrario, la gracia de este protocolo es que va a poder disponer rápidamente para realizar, en este caso, la resolución. Un paciente con líquido libre intraabdominal, llevarlo a pabellón, ¿cierto?, rápidamente.
y un paciente en el fondo con un FAS positivo y un paciente con un FAS negativo. Ojo con estos 6 puntos donde el paciente está sangrando y, como decimos en Chile, la puta pelvis, para que la tengan en mente, fíjenla y en ese sentido llévenlo para allá. ¿Cómo vamos de tiempo, Hans? Según mi cronómetro, vamos bien, pero puedo ir más rápido. Ya. Vamos ahora a pasar a... tenemos un par de casos, pero vamos a dejar probablemente los dos más emblemáticos, ¿ya? Para que vean cómo, qué es lo que ocurriría en esta situación. Entonces vamos con el primero. Este caso es un paciente que llegó con un trauma contuso, estable hemodinámicamente, ¿ya? Claro. Iba en bicicleta, salió siendo descenso, salió expelido, ¿no es cierto? Voló, cayó sobre una roca, tiene una gran equimosis en el abdomen, claro. Llegó un alto dolor, pero estable. Este tipo de trauma. Claro. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? En la ventana que vemos en la esquina superior izquierda, ¿cierto? Lo que tenemos es, esto es una ventana hepatorrenal, ¿cierto? ¿Estoy bien? Sí, estoy tratando las preguntas del público, las que me están gustando. Eso. En la ventana hepatorrenal, ¿cierto? Lo que vemos son, como dijimos anteriormente, bandas anecoicas negras de bordes puntiagudos correspondientes al líquido libre en esa ventana. En la ventana superior derecha, lo que vemos es la ventana esplenorrenal, ¿cierto? Vemos lo mismo. Banda anecoica de bordes puntiagudos, eso es igual líquido libre y dependerá de la hemodinamia del paciente. En la ventana inferior izquierda, lo mismo, ¿cierto? En este caso, un gran bolsillo líquido. Claro, y acá la subo lo mismo. ¿Qué es lo importante acá? ¿Este paciente está estable? ¿Tenía indicación de realizar este examen? No, pero, por ejemplo, si yo tengo esto en mi urgencia, en un centro grande, que tengo escáner, tengo todas las cosas, y tengo muchos pacientes por ver, claramente este paciente ya con esto, que lo puedo haber diagnosticado a los 3, 4 minutos de ingresado al servicio, o sea, el tiro que este el paciente que tiene la prioridad más alta para ir a escalar, claro, en este minuto, versus un paciente, por ejemplo, con sospecha de apendicitis aguda, otro paciente que quiere rechazar un escáner porque quiere nomás, o que lo mandaron desde ambulatorio a tomar. Entonces, incluso, me permite ordenar todo mi flujo de pacientes. O incluso al revés, o sea, si yo estoy en un centro de bajos recursos, donde no tengo disponibilidad de pabellón, y yo tengo un ecógrafo y veo esto, es un paciente que tiene que ser derivado. No es un paciente así, un paciente que se cayó, se pegó en el abdomen, un trauma. No, este paciente además tiene líquido libre, ese paciente tiene que ser probablemente resuelto en un centro de alta complejidad y mi prioridad cambia para poder mandarlo donde tiene que estar. Claro. Vamos a ir ahora, para terminar la parte fast, al caso número 3, ¿ya? Que este es el típico caso, ¿cómo nos puede ayudar el EFAST en pacientes médicos? No traumas, ¿ya? Esto es bastante importante porque son pacientes que llegan habitualmente a nuestro servicio. Claro, en este caso es una mujer, ¿cierto? De edad fértil, que consulta por dolor abdominal y llama la atención mucho dolor y ciertos signos vitales alterados. En este caso, en la ventana superior izquierda, que es lo que encontramos, ¿cierto? Como vamos a repetir hasta el cansancio, la definición de líquido libre igual banda anecoica de borde puntiagudo. Y a la derecha, ¿qué es lo que encontramos? Acá lo que tenemos, déjame ir para atrás y para adelante porque fue la animación. Sí, suprapúbico, vemos la vejiga, ¿no es cierto? Útero y líquido libre acá y una masa quística, ¿ya? Y acá abajo, nuevamente lo mismo, ¿no es cierto? Vejiga, útero ahí, líquido libre ahí, acá y acá. Y tiene líquido libre intraabdominal. Así que este paciente, mujer en edad fértil, atraso de la última regla o un test rápido de orina positivo, es un ectópico roto a pabellón inmediatamente. Ya, por otro lado, si ven el líquido libre, mujer en edad fértil, ¿no es cierto?, con atraso y no tienen la beta HCG, el test pack de embarazo, también la probabilidad de ectópico roto, sobre todo con esta lesión que vemos acá, es bastante alta y deberíamos derivarle inmediatamente a ginecología para que vaya a pabellón. Claro. Por último, la protomía exploradora si estuviera en shock, ¿no es cierto? Si es que fuera esta solamente la causa y nada más. Entonces, ahora ya hemos terminado con la parte de FAST y vamos a la segunda patita, ¿no es cierto? Hablar del protocolo RATCH. RATCH es un protocolo un poco más complejo que engloba muchos protocolos pequeños juntos para tratar de diferenciar la siguiente diapositiva. ¿Quién no estuvo en la universidad, cierto, cuando le salía, por ejemplo, el shock hipovolémico, la resistencia vascular sistémica, está muchas flechas para arriba? Y eso es una pregunta, cierto, que todos respondimos en la universidad. Esas mediciones nacen desde las mediciones que se hacían con catéter de Swan-Ganz,
En el fondo yo puedo entender de que acá haya gente que trabaje en unidad de cuidado intensivo, que instale catéteres de Songans, pero el ecógrafo bien utilizado en este protocolo permite hacer básicamente la misma apreciación y por lo tanto dar la causa. Claro, sin ser tan invasivo y claro, mucho más rápido. Entonces, finalmente el protocolo RACHE lo que nos va a determinar, nos va a ayudar es para poder saber qué tipo de shock tiene mi paciente, ¿no es cierto? Y este protocolo ya viene desde hace harto tiempo, ya a partir del año 89 con el protocolo FATE, y fue avanzando con el tiempo, evolucionando, fueron apareciendo otros tipos de protocolos, y finalmente el protocolo RACHE, como lo conocemos ahora, es el que involucra a todos estos otros protocolos como para buscar la causa. Y finalmente es ir a ver esta típica pregunta, ¿ya? La causa, o sea, ¿cómo está la precarga de mi paciente? ¿Cómo está la bomba? ¿Esto es un shock obstructivo? ¿Hay algún tipo de obstrucción? ¿O es algo hipovolémico? ¿Ya? Porque no todos los shocks se tratan con volumen, hay algunos que hay que realizar algún tipo de procedimiento invasivo o, por ejemplo, usar trombolíticos cuando son obstructivos. ¿Ya? ¿Cómo se hace este protocolo en la práctica? Se divide el cuerpo humano en sistemas ficticios. Básicamente, la mnemotecnia que ven, HIMAP, es una mnemotecnia que es en inglés, que es para tratar de unir qué sistemas hay que evaluar dirigidamente. AH, Heart o Corazón, I de IVC o Inferior Vena Cava o VCI, M de Morrison, que es básicamente hacerle un FAST al paciente, A de una evaluación dirigida a la aorta y P de neumotórax. A mí particularmente no me gusta mucho esta mnemotecnia porque se me olvida, yo no soy tan inglés para hablar, pero en general una división en sistemas ficticios lo que puede ayudar es dividir al cuerpo humano en una evaluación dirigida de la bomba, que es hacer una evaluación, un ultrasonido cardíaco focalizado, una evaluación del tanque, que es básicamente realizar un FAST y un IFAST extendido, ¿cierto? Y una evaluación de la vena cava, y evaluar las cañerías, que es la aorta y las venas de las piernas. Claro, como les comentaba al principio, el RATS es nada que ver con el FAST, es mucho más complejo de utilizar porque demora más tiempo. Claro, ¿verdad? Entonces, claro. Y el problema es que además hay muchos falsos positivos dentro de esto, de este estudio, y finalmente tenemos que meter dentro de toda la ecuación de factores la probabilidad de pretest, porque es muy fácil poder confundir y creer que una alteración crónica del paciente es la causa aguda de la descompensación. Entonces, lo primero que vamos a ver es el corazón, ¿no es cierto? Partiendo por la Jaime. ¿Ya? Lo que uno hace es hacer un protocolo que se llama ultrasonido cardíaco focalizado. Todas las ventanas cardíacas que usa ecocardiografía las reduce a las cuatro ventanas clásicas, que es la ventana subsifoidea, la ventana paraestenial corta y larga y la ventana apical. Con eso, uno lo que hace es responder tres tipos de preguntas. ¿Qué es lo clave, no es cierto? ¿Qué es lo clave? Que es el fondo del protocolo. Acá no hay que medir cosas, no hay que perder tiempo en cuantificar cosas, sino preguntar, ¿existe derrame pericárdico? Si no, ¿cómo es la contractilidad global del ventrículo izquierdo? La evidencia científica apoya de que los urgenciólogos, o en el fondo personal que no es ecocardiografista, puede estimar cualitativamente cómo es una función histórica, y por último, cómo es la relación de cavidades entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Claro, o sea, tres cosas, ¿cierto? Y entonces vamos con la primera, el derrame pericárdico, ya lo vimos recién, ¿ya? Pero aquí viene un problema, ¿ya? Porque aquí tenemos que determinar si este derrame está produciendo taponamiento o no. No todos los derrames pericárdicos son taponamiento cardíaco, no todos estos pacientes les vamos a meter una aguja en el tórax para liberar este derrame o hacer algún otro tipo de procedimiento. Claramente sí hay casos muy groseros, como el que vemos acá, ¿ya? Donde claramente esto aquí sí debería ser un tratamiento con la cantidad de líquido que hay y el colapso de las cavidades derechas. Si uno es estricto, en general, derrame pericárdico, para que produzca taponamiento cardíaco, existen signos ecográficos específicos, como por ejemplo la compresión del ventrículo derecho en diástole, la compresión de la aurícula derecha en diástole, suma y sigue, la estimación del pulso paradójico por ecografía, son muchas cosas, pero en general recuerden siempre que el diagnóstico finalmente termina siendo clínico. Claro, o sea, por ejemplo, un paciente hipotenso, hacen todo el protocolo y la única causa que tiene es un derrame pericárdico. Claro, si ustedes quieren ver un protocolo más simple, cómo poder por lo menos sacar algunos de estos casos, si es o no taponamiento, pueden ver un video que tenemos en nuestra página de YouTube, donde explicamos más o menos un algoritmo bastante simple, cómo poder, por último, diferenciar un par de pacientes entre todos los que nos pueden llegar. Claro. Lo siguiente importante que tenemos que hablar es la contractilidad cardíaca, y
Para hacerlo muy simple, esto es una contractilidad normal. Vemos fácilmente cómo se engrosan las paredes, ¿ya? Ponerle más grande. Cómo se engrosan las paredes, ¿no es cierto? La excursión que tiene el endocardio, cómo la válvula anterior de la, el velo anterior de la válvula mitral se acerca completamente al septo. Eso es algo normal. Y si lo comparamos con una disfunción severa, ¿ya? Es muy evidente el cambio, ¿ya? O sea, esto necesita mucho entrenamiento para distinguir si el paciente tiene una función sistólica conservada o una función sistólica severamente disminuida, ¿ya? Podemos ver también otras cosas que son más difíciles, como si clasificarlo si es que hay una disfunción moderada, y finalmente el epidinámico, que también es más complejo. Pero en honor al tiempo, lo más básico es poder y lo más útil es poder distinguir normal de severa. En este momento, siempre tengan en mente cuando hagan el protocolo, céntrense en el endocardio, ¿cierto? En el fondo, la pared más cercana a la cavidad del ventrículo izquierdo, cómo se acerca una pared a otra. Eso es lo más importante para poder estimar función sistólica y el principal error, confundir taquicardia con, por ejemplo, corazón hiperdinámico. Claro. Así que, finalmente, si tienen un poquito más de entrenamiento, pueden distinguir hiperdinámico, que es más típico en los shocks distributivos o hipovolémicos, ¿ya? Y el severo, que es el que más les va a servir. Claro. Vamos entonces ahora con la tercera parte, que es la equidad, ¿ya? Se refiere a hipertensión pulmonar. Lo normal es que el ventrículo derecho sea 0,6 veces el lado izquierdo, ¿ya? Pero lo que es más fácil para nosotros y que va a cambiar más conducta es ver si están iguales. Si están iguales, esto es una hipertensión pulmonar moderada. Así que, ojo, aquí el paciente ya tiene problemas, deberíamos manejarlo teniendo en cuenta esa patología que tiene el paciente. Y como vemos acá, tenemos un ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Está mucho más aumentado de tamaño. Ahora, lamentablemente, que ustedes encuentren este signo, esto les dice a ustedes de que hay una sobrecarga de presión en relación del ventrículo derecho al izquierdo. Lamentablemente no habla de la temporalidad, o sea, es el principal problema que tiene esta parte. Es el principal problema que tiene el protocolo. O sea, yo puedo encontrar un ventrículo derecho dilatado o grande en este caso, en relación al izquierdo, pero eso no significa de que esto está pasando ahora. Puede ser cambios crónicos y desconozco si tenemos un video de esto, ¿no? Viene un video de esto probablemente, claro, en dos semanas más. Es un tema complejo, en el fondo perfecto. Todas estas cosas que estamos mostrando, relación de cavidades, signo de la D, movimiento anormal del septum, ¿cierto? Hablan de sobrecarga de presión, pero lamentablemente no habla de la temporalidad. Eso es clave que lo tengan en mente, sobre todo porque existe una gran cantidad de pacientes con hipertensión pulmonar crónica, por patología pulmonar o por patología cardíaca primaria, pacientes cardiooperados, cardiópatas congénitos. Lamentablemente, hacer esa diferencia es compleja. No, y por ejemplo, tenemos que hacer casos peor aún: hipertensión pulmonar con líquido libre intraabdominal que llega en shock. Es hipertensión pulmonar aguda crónica, este líquido intraabdominal es hemorragia, o es, por ejemplo, solamente exudado por su hipertensión pulmonar. Entonces, se complica todo y por eso el RATS es mucho más complejo que el FAST. De hecho, el RATS deberíamos verlo como si fuera un examen físico, ¿no? Claro. Después viene la vena cava, ¿ya? Que tenemos que ir a evaluar dos cosas, ¿ya? Si está colapsada o está pletórica. Aquí hay muchas cosas y, en verdad, si uno va a ver la evidencia en pacientes no conectados a ventilación mecánica invasiva, da lo mismo la vena cava inferior para definir si el paciente va a responder a fluido o no. La principal importancia que tiene la vena cava inferior es para distinguir si mi paciente tiene o no un shock obstructivo. Más que nada descartarlo, en verdad, ¿ya? Todos los shock obstructivos, ¿cierto? Engloba sobrecarga de presión, aumento de la presión venosa central. Si somos estrictos, en el fondo, la vena cava pretórica traduce una presión venosa central sobre 15 milímetros de mercurio. Que ustedes digan de que eso es igual a una sobrecarga de volumen, no. De partida ya no hay evidencia que diga eso, pero lo que ustedes deben pensar en este caso específico que estamos buscando la causa del shock es: ¿este paciente tiene un shock obstructivo o no? Claro. Si a ustedes les parece que esto es un poco controversial, tenemos un video en nuestra página donde vamos viendo la evidencia que hay de esto y la fisiopatología para decir que en verdad esto no tiene esta utilidad. Claro. Pero sí, la mayor utilidad que tiene es: si yo sospecho que tengo un paciente con un taponamiento cardíaco porque vi derrame, ¿ya? Y veo la cava,
después está en shock, ¿no es cierto? Y veo la cava, y la cava está colapsada, la probabilidad que ese derrame pericárdico esté produciendo el taponamiento es nula, lo descarto completamente. Si yo creo que mi paciente está con un TEP y ese TEP le está produciendo el shock a él, si la cava está colapsada, es imposible que el TEP esté produciendo el shock. Si tengo un neumotórax y la cava está colapsada, es imposible que sea un neumotórax a tensión, ¿ya? O sea, claramente esto me está indicando lo que está pasando en las cavidades derechas. Así de que, hecho, colapsado, descarta shock obstructivo, de hecho, la mayor utilidad. Tú mismo me enseñaste cuando fuiste a Estados Unidos de que los americanos, cuando hacen un RAT, la primera ventana que van a buscar es la vena cava, para buscar dirigidamente aquellas causas de shock obstructivo si, en caso que encuentren una vena cava pletórica. Claro. Vamos a ver eso más adelante, porque yo encuentro que esa es la mejor forma. Ya nos saltamos el FAST, que ya lo vimos recién, y finalmente viene el aneurisma. Aquí hay que dar todo ojo, porque el ultrasonido es bastante bueno para diagnosticar aneurismas en las partes en que yo estoy viendo la aorta, ¿ya? Realmente ahí depende del paciente qué lugares voy a poder ver o no. Pero hay otras cosas más, porque perfectamente el paciente puede tener un aneurisma y no ser esa la causa del shock, ¿ya? Lo normal es que esta mida máximo 3 centímetros en la parte abdominal y después en la bifurcación 1.5 centímetros. Vamos a ver acá bien rápido, uno pone el transductor, un eje transverso y va barriendo la aorta de lo más proximal a lo más distal. Y finalmente podemos ver imágenes como esta, donde tenemos una aorta gigantesca, ¿no es cierto?, que tiene un trombo acá. Entonces tenemos un falso lumen, el lumen verdadero, y vemos acá que la aorta mide 6.5 centímetros de longitud. O sea, la ventaja es que, de acuerdo a la evidencia, hay un metaanálisis de principios de los 2000 que dice que en una aorta abdominal, o sea, si ustedes realizan una evaluación dirigida a la aorta que tiene más de 5 centímetros, el paciente está en shock, la causa es un aneurisma de aorta abdominal roto y tienen que ir a buscarlo, no es otra causa. Claro. Ahora también hay otro problema aquí, esto es la dificultad de estos protocolos ya, que por ejemplo, la ultrasonido es muy bueno para ver aneurisma, pero es pésimo para ver disección. O sea, yo perfectamente puedo tener un paciente con una angiotensina que muestra la disección, ir a hacer ultrasonido en el lugar donde está el flap y no verlo, claro. ¿Ya? A veces uno tiene suerte y lo puede encontrar como en este caso, y claro, ahí no ayuda, pero no sirve para descartarlo. Lamentablemente. Ya que tener ojo también, porque yo puedo perfectamente tener algún tipo de síndrome aórtico, esta producción del shock de mi paciente, y no necesariamente tener el aneurisma. Entonces, hay que tener cuidado con la preponderancia que uno le podría dar a la evaluación de la aorta en las causas del shock. Y finalmente el neumotórax, que ya lo vimos, ¿ya? Más que nada, ojo ahí también que el neumotórax no siempre está produciendo un shock obstructivo. Y lo que les contaba Hans del punto pulmonar, aquí otra gráfica más clara. Que ustedes en el fondo lo que están viendo es la evaluación justo de ese punto, donde empieza el neumotórax y abajo está el pulmón pegado a la pared torácica. Carlos, Hans, estamos en tiempo, le quería comentar. Ya. Claro, sí. Terminamos con esto, que es la forma que contaba Hans, que uno debería enfrentar a estos pacientes cuando tiene idea de lo que está pasando, ¿ya? Y esto aquí engloba todos los protocolos, tanto el FAS como el RACH, todo el manejo de la reanimación. Si yo veo que la vena cava inferior está pletórica, la causa del shock de mi paciente es del diafragma hacia arriba, tengo que ir a ver el corazón primero para buscar tapamiento cardíaco, TEP, neumotórax en tensión, insuficiencia aórtica, infarto. Si la vena cava inferior está colapsada, me indica lo más probable que sea un shock hipovolémico distributivo y tengo que ir a buscar embarazo ectópico rojo, roto, hemorragia intraabdominal, aneurisma roto, ¿ya? Y finalmente, el diagnóstico del shock lo podemos ver con ultrasonido y con eso ver si un shock séptico o hipovolémico. Vamos a ver una vena cava que está colapsable, un corazón hiperdinámico, el pulmón va a estar seco, ¿no es cierto?, sin líneas A, porque no hay fallada del corazón. Y aquí sí resucitamos con volumen. En cambio, cuando un shock cardiogénico, que es como la otra mayoría, vemos la vena cava inferior que va a estar pletórica, una disfunción sistólica severa del corazón y línea B por la congestión. Aquí no dar volumen, ocupar vasopresores, buscar la causa, otro tipo de manejo. Y el shock obstructivo, que no se maneja con ninguna de las dos cosas, sino que ir a quitar la obstrucción, vena cava pletórica, corazón que puede tener o signo de la D en caso de hipertensión pulmonar o taponamiento cardíaco o presencia de neumotórax. Y ahí tengo que ir a desobstruir esto de alguna forma, ¿ya? Para terminar, vamos a... Disculpa ahí, lo más importante es que el ultrasonido no salva vidas, lo que salva vidas son priorizar y resucitar al paciente, un trabajo en equipo, ocupemos siempre la probabilidad pretest para saber qué es lo que tiene nuestro paciente y tener ojo que el RACH es muy distinto al FAST, ¿ya? Y finalmente, los dejamos invitados a nuestro primer diplomado de ultrasonido clínico de urgencia, dura 6 meses, pueden
inscribirse tomando una foto a este link para que tengan más información. No sé si hemos alcanzado a tener tiempo para ver las preguntas de la gente, ¿no? Sí, sí, ahora vamos, Darío, tenés las preguntas por ahí, así vamos así contestando las preguntas. Darío, sí, cómo no. Del público que me interesaron, una era alguien que preguntó, no sé si coincidimos, había alguien que había preguntado qué rol tenía el eco transesofágico en la reanimación de pacientes, sobre todo monitorización de un paciente en prono. Esa era una. Exactamente, esa es Didier Pérez Rocha, exactamente. Sí. Muy buena pregunta. No es raro que, ya en Estados Unidos, en varios centros están ocupando eco transesofágico en el manejo en paro. ¿Ya? Nosotros somos emergenciólogos, así que no estamos en la área crítica. Pero no cabe duda que la tecnología va hacia allá, ¿ya? Algunas empresas ya tienen sondas que son desechables, que se ocupan para la monitorización del paciente, y el paciente en prono es muy difícil poder evaluar el corazón. Podemos ocupar solamente una ventana apical si es que giramos un poquito al paciente, pero no hay nada más que poder ver del corazón que por ahí. Entonces, claramente, cae de cajón en ese tipo de paciente poner una sonda esofágica y tenerla ahí para hacer el estudio, ¿ya? Sacada, les puedo volver a ocupar. En paro se está ocupando bastante y yo creo que en el futuro deberíamos, en el futuro vamos, sí o sí vamos a terminar reanimando a todos los pacientes con eco transesofágico durante el paro. De hecho, yo tengo una experiencia en un curso en Estados Unidos donde hay un intensivista que manejó un paro sentado sin reanimar, donde tenía un paciente con sonda transesofágica, él controlaba el ecógrafo, tenía el Lucas 2 masajeando al paciente y el Lucas sincronizado al monitor del paciente para poder desfibrilarlo cuando correspondía. Y él decía que para allá iba el futuro. Yo en el fondo suscribo eso. Yo creo que para allá va esto. En el fondo, masaje cardíaco mecánico, sonda transesofágica y conectado con el monitor para poder desfibrilarlo. Y en paro tiene otra ventaja que es muy importante que no se menciona mucho. O sea, ya, claro, buscar la causa, saber si el corazón está en paro o no, pero también permite ver muy bien si estamos masajeando de manera óptima o no, dónde está la compresión, que lo ideal es que sea justo en el ventrículo y no en el tracto de salida de la aorta. Entonces, eso es fundamental y eso es imposible poder hacerlo con eco transtorácico. Y la otra pregunta que he visto que también me llamó la atención es bastante clásica, el rol del modo M en el neumotórax. Exactamente. Claro, actualmente el modo M tiene cero rol. El modo M es solamente una forma para neumotórax de poder registrar en un papel la presencia de neumotórax en tiempos que la tecnología no estaba como para poder tener todas las imágenes digitalizadas. Hay un problema con el modo M de que, lamentablemente, ustedes tienen que mantener el transductor estático y el paciente no moverse. En un paciente con un neumotensión entenderán de que con dolor, shock, respirando por su vida, eso es bastante complejo. Y van a poder lograr confundentes en el fondo este signo de la playa y el signo de la estratosfera, que es lo que publican los estadounidenses. Nosotros les recomendamos que se centren en ausencia o no de lung sliding y de encontrar el punto pulmonar. Yo creo que eso es lo más importante, más que el rol del modo M en un paciente que se está moviendo y que ustedes se estén moviendo viendo la pantalla. Claro, si uno no tiene cuidado, puede diagnosticar un falso, una falsa ausencia de deslizamiento pulmonar, ¿ya? Sobre todo si el ángulo de insonación cambia. Darío, siguiendo las preguntas, hay una pregunta que dice: ¿en paciente en parada cardíaca el uso de ECOFAST es prioritario? Exactamente. Yo personalmente creo de que estudiando el tema, más que el ECOFAST como protocolo, es la evaluación cardíaca focalizada en un paciente en paro entre los ciclos. Porque, como dijimos, las causas de shock obstructivo se descartan todas, ¿cierto? En el fondo, paro cardíaco, taponamiento cardíaco, ¿cierto? O TEP masivo, ahí en el fondo da el tratamiento. Pero lo otro que tiene un rol es en aquellos pacientes que... Típico paciente que lleva como 10 ciclos, en el fondo estamos masajeando, estamos como, ¿seguimos o no? Un paciente que no tiene contractilidad cardíaca definida como cambio de volumen del ventrículo izquierdo, que se pueda objetivar por el ojo, ese es un paciente que, sumando eso, no está en ritmo desfibrilable, ese paciente lo más probable es que no salga vivo del hospital. Y por lo tanto es un paciente que ustedes pueden decidir para las maniobras. Perfecto. Excelente. Acá preguntan la última, si puede ser que tendría la utilidad el ver los en el cuello los vasos como la vena jugular o la carótida en caso de un shock obstructivo o hipovolémico. Sí,
O sea, al final igual estamos viendo los mismos lugares. La yugular igual es parte de la gada, por así decirlo, ¿cierto? De la gada superior. Y finalmente es lo mismo que ocupábamos antes de mirar cómo están las yugulares, se pueden ver con ultrasonido, ¿no es cierto? Si el paciente tiene yugular injurgitada, la probabilidad que tenga la vena cava inferior injurgitada es lo mismo también. Finalmente igual no está hablando de cómo está el lado derecho. Claro que pueden haber algunas diferencias, como por ejemplo si justo yo sospecho un síndrome de cava superior o tiene alguna obstrucción en el flujo venoso del cuello hacia arriba, ¿no? Y la carótida, claro, o sea, uno igual puede medir gasto cardíaco de distintas formas y ocupar eso como un marcador un poquito más indirecto o final, por así decirlo, de la contractilidad cardíaca. Y hay estudios que uno puede medir el gasto cardíaco en ese lugar y eso tomarlo como un derivado de cómo está la función sistólica. Perfecto. Muchísimas gracias. Nos quedan pocos minutos, con lo cual nos quedaríamos hablando con ustedes mucho más tiempo. Realmente fue excelente la exposición. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Hams. Adriana, excelente tu exposición. Elio, realmente también fantástico. Realmente tenemos pocos minutos y tenemos que entregar a las 12 en punto, es decir, dentro de 3-4 minutos. Con lo cual, vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejar poner en pantalla nuestros emails. Vamos a, entonces, a Darío, sos tan amable, vamos a poner entonces ahí tanto de las dudas que tengan de estas charlas o de otras charlas, les pido por favor que tanto Darío como a mí me la envíen, que nosotros se la reenviaremos a cada uno de los docentes. Quiero agradecer en primer lugar a todos los docentes, a los que vinieron hoy, también a Pascual de España, Anthony Cross de Australia, a Matías Fosco de Argentina, a Luis Sánchez de México, a ¿cómo se llama? A Gustavo Ontiveros de Argentina, al doctor Rolando Boris Torres de Argentina, a Alexander Robertson de Argentina, Inglaterra. Podemos hablar también de Stefano Tisi de Argentina. También la colaboración excelente que nos ha ido el apoyo de la doctora Luis Ramírez y de Paraguay y la doctora Carolina Uchoa de Nicaragua. Queremos agradecer también a todo el equipo técnico que nos ha apoyado, que ha sido de la compañía, que nos ha apoyado en esta oportunidad, que está en imagen, que ha sido excelente realmente y que realmente la difusión y poder hacer esta emisión a toda Latinoamérica, se lo agradecemos a ellos. Quiero agradecer a Darío García, que ha colaborado. Quiero escuchar algunas palabras de él, así empezamos a hacer el cierre. Sí, Gardo, muchas gracias. Simplemente agradecer a todos los expositores. Este éxito del curso fue sin lugar a dudas por ellos y también especial agradecimiento a la gente de Tecnoimagen por todo el soporte y toda la gran pasión que pusieron para poder desarrollar esto. Así que muchísimas gracias para todos, orgullosos de nuestro primer curso de FLAME y que esperemos que haya sido de utilidad para todos. Perfecto. Así que quiero agradecer y quiero invitarlo y siento orgulloso de pertenecer, ser el presidente de la Federación Latinoamericana de Medicina de Emergencias, haber compartido este curso con el director académico, Darío García, con muchos miembros de la sociedad, de la Federación, haber tenido participantes de todos los países de Latinoamérica, no quiero nombrar, no nombro porque son todos, también de España, así que les quiero agradecer y quiero decirles que posiblemente ahora va a haber una encuesta que es muy importante para tener un feedback de que ustedes hagan la encuesta. Y realmente, bueno, Darío, ¿qué te parece? ¿Qué les parece? ¿Haremos la segunda edición? Y ese es mi corazoncito, tengo ganas de que se pueda cumplir, seguramente que sí. Desde ya los invitados de hoy fue excelente todo, les quiero agradecer y van a estar invitados seguramente si hacemos una segunda edición. Y bueno, quería decirles que ya estamos en tiempo, son las 12 en punto. Bueno, les quiero decir que tengan un buen fin de semana. Buenas tardes Argentina, buenas tardes Latinoamérica, buenas tardes América, buenas tardes España,
Muchas gracias. Chau, 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 chau. Y nos vemos posiblemente en breve.